Good morning, welcome again. We are going to turn now to the conference of Professor Bale. Tony Bale is an associate professor in the School of Computer Science at University College Dublin in Ireland. He has been a researcher in the areas of computational linguistics, cognitive linguistics, and humor, among others, both in industry and in academia. One of the most important humor research includes the volume edition with Brom and Feyers called Cognitive Linguistics and Humor Research. This volume collects 10 chapters by an international authors on cognitive linguistics approaches to humor. He also led the European Commission Coordination Action on Computational Creativity and collaborated on international research projects. Today, he's going to talk about Your Wit is My Command, How Can AI Machines a Sense of Humor? Thank you for that introduction. Can you hear me if I hold the microphone like this? Otherwise, it will go in and out. Okay, it's great to be here in Alicante, and it's great to have an opportunity to talk about something that I'm very passionate about. I'm a computer scientist, so I like to build things, so I'm going to take a constructionist approach to humor today and talk about building little computer programs called bots that strive to be humorous and use those bots as a means to understand what's going on in humor and how AI can contribute to the analysis of humor, the understanding of humor. Now, I have to tell you up front, I'm a very old school AI kind of guy. There's no deep learning or neural networks in this talk. I think many of you will be relieved to hear that. And frankly, I don't think that deep neural networks are the solution to the problems that we face, which are many. Okay, so I'll start by talking about what a bot is, but first we need to address a really serious elephant in the room. Okay, and that is, aren't bots evil? Aren't they malevolent? Don't they come from strange, dark places in the world to corrupt our elections and hack our democracies? Well, a bunch of them do. They're not very creative bots. They're certainly not humorous bots. They're simply echo chamber bots that repeat what their masters want them to repeat on social media networks to get out this baleful, conspiratorial view of modern politics. And they've had some success in recent elections and referenda that we could mention. We won't go into that too much detail. I simply want to say that this is not the kind of bot that I am interested in. Okay, these are not the bots you're looking for. I am interested in bots that are whimsical and creative. They never stay on message. Right? Once you get a bot to invent its own content, it may start out saying the kinds of things you want it to say, but very soon it wanders off message. It will argue against you. It will humiliate you. You'll wake up in the morning and you'll say, what the hell did my bot tweet during the night, and why am I in such trouble today? It's all part of the fun to wake up and see the outrageous things that your bots have done during the night. And I recommend it. I'm going to encourage you all to build bots, and I'll give you a reference at the end for a new book that will help you do that. And it's surprisingly lightweight as a computational task. Everyone in this room could learn to build bots in an afternoon. Okay, so not just for hacking democracy. Another myth that we have to dispel about bots is that they are fake humans, fake news, that they pretend to be humans and gull people into believing that they're talking to teenagers in Ukraine. Why ever you would want to do that, I don't know, but there are bots that pretend to be human and they have baleful purposes. In the bot building community, generally, we take pride in building bots that are obviously bots, that are proud of their botness. They say, I'm a bot. We put the word bot into the name of the bot on Twitter. You'd be amazed how many times people have selective blindness when they see a bot that says, I'm a bot. And they argue with it like it's a person. And then they get upset when they find out it's a bot. Open your eyes. Okay, so this isn't about passing the Turing test. This isn't about building fake humans. This is about
celebrating the mechanisms behind content creation that happen to share a great deal with theories of humor. And that's why bots, I think, are an excellent vehicle for computationally studying theories of humor. Now, to be a bit fanciful about all of this, I see bots as a 21st century extension of a trend that began in 1917 when Marcel Duchamp exhibited a piss pot in New York. It was called Fountain. He signed it Ormut 1917, and it was exhibited at a Dada exhibit in New York. The exhibit said, "There are no rules in art. We welcome all art." So Duchamp entered his urinal and they said, "You can't enter that." He got his way in the end. We had André Breton in the 20s and 30s, founded the Surrealist movement. We had Magritte in the late 20s, 30s, who actually published algorithms for being a surrealist. We had Dali, who used to trick his brain into producing weird imagery, and then he would paint it as if he was painting a photograph on the front of a chocolate box. We had Bill Burroughs, who invented the cut-up method, but it was really just a practical application of ideas that Breton had pioneered and others had pioneered in the cafes of Paris in the 20s and 30s. And I think the most famous exponent of the cut-up method was David Bowie, who used it to generate lyrics for his songs and actually used a piece of software called the Verbicizer to generate his cut-ups. He had to do all of the selection himself. The machine did the cutting up. Where AI comes into this is it can not only do the cut-ups, but it can demonstrate some selectivity following theories of humor, such as incongruity theories, to decide which is worth tweeting and which is not worth tweeting. And a philosophy espoused by Breton in this soundbite, which if he was alive today, he would have tweeted: art should be as beautiful as the chance meeting on a dissecting table of a sewing machine and an umbrella. Actually, he stole that line, which is very much in keeping with the whole Breton surrealist agenda, which is reuse what you can find, disrupt the canon, produce new content from old by introducing incongruity into what is normative and orthodox. And in fact, this policy, if you will, this manifesto they had, was designed to make the everyday seem magical again by putting familiar objects and ideas into strange and incongruous juxtapositions. So it was pretty much an advocate of incongruity theories. So it's not quite far, it's not that far at all from our goal of being humorous with machines. Okay, so let's see what are the minimal machines that we can build to be humorous. What are the smallest bots? Bots are already pretty small. We don't even bother to call them robots. They're so small, we just call them bots. Bots, by the way, are software robots. They're like robots without bodies. They're the soul of a robot. So in this three-ring circus of humor research, there's a lot of sideshows, and there are the main attractions, of course. But the three tent poles historically have been superiority, incongruity, and relief. So let's go through those three tent poles in order to see the simplest machines we can build to realize those humorous perspectives on Twitter. Superiority theory. This is my favorite joke from that Freud analyzes. I think it's the only one that still stands up today. Kussler does it as well. The prince is touring his royal king, his realm, and he sees a dirty peasant who looks remarkably like himself. He's got the same Habsburg chin and ridiculous nose. And he says to him, "My dear man, did your mother ever work in the royal palace?" And the man says, "No, my lord, but my father did." Okay, so in one line, not only do we find out that this dirty little peasant has royal blood in his veins, but the prince is a bastard, his mother is a trollop, and the king is a fool. Right? So his world falls apart. Superiority is here subverted, and the peasant feels a momentary supremacy. I think Hobbes called it a sudden glory. Let's look at how bots achieve
Superiority. Now, what is the minimum thing you need to have superiority? In information technology, the minimum thing you need is information. If you have information that someone else doesn't have, that makes you momentarily superior with regard to that piece of information. So we give our bot information and look for people on Twitter that don't have that information and then get the bot to lord it over them in very simple ways. So there are two bots, two famous bots, now dead because of Twitter's rules, shown on the slide. On the left, we have Enjoy the Film, sarcasm in a Twitter handle. So basically, Enjoy the Film has a database of movie spoilers. It knows, for instance, that Bruce Willis has been dead all along in The Sixth Sense. And it knows that the woman in, the beautiful woman in The Crying Game is really a man. Right? Spoiler alert. So it waits for people, or it searches for people, to say, I'm about to watch this movie, I can't wait. And then it spoils the movie. So someone up there says, I have never watched Twin Peaks, but I think it's kind of weird. I might like it. Better get started. And Enjoy the Film says, Laura Palmer's dad kills her. Most people have to wait 6 episodes of torture to find that out. And Liz replies, you bastard! Clearly, the superiority has worked. Stealth Mountain. You can't get simpler than this. In the Twitter bot book, I talk about the code that we provided for this bot. We didn't write this bot, but we offer a version of it in our book. It's so small. Basically, on Twitter, people are saying, here's a sneak peek of my new video, of the fall collection, of my outfit for the prom. And peek should be spelled P-E-E-K, meaning a quick glimpse. But because of the way sneak is spelled, people very often spell peak, P-E-A-K, as in sneaky mountaintop. And all the bot does is it watches for people using the phrase sneak peek, P-E-A-K, and it tweets, I think you mean sneak peek. Now, you wouldn't believe the reaction this gets from people. Some go, why, thank you, sir. But others go, who made you the grammar police? Or, you goddamn spelling fascist. And down here we have someone saying, hey, if a vat of hydrochloric acid was poured on you, causing you to erode instantaneously, nobody would miss you. Nobody. Now, that's quite a reaction, isn't it, for a spelling mistake? So, the bots are incredibly simple. They just have a piece of information. They find users that don't have that information. And you can't even... Bergson would have been amazed at how rigid this bot is. It says the same thing all the time. I can only say one thing about one spelling mistake, but it is glorious in its use. Okay, incongruity. If you ever watched one of my favorite sitcoms was One Foot in the Grave, with this character here, Victor Meldrew, and his catchphrase was, I don't believe it! He might find a severed pinky in his fish and chips, or a man's toupee baked into his loaf of bread. I mean, the strangest things happened to this guy. They were all incongruous, but they only became humorous when Victor said, I don't believe it, because our theory of mind allows us to understand how he's feeling at the moment of incongruity. Think of it another way. You're sitting alone in a room and the clock falls off the wall. It's an uncanny moment. You go, but if two of you are sitting in a room when the clock falls off the wall, you laugh, okay? Because you're each engaging your theory of mind about what the other person is thinking. So incongruity has to be made human scale. You have to somehow create weirdness or absurdity, but give it a human dimension. So there's this bot by Darius Kazemi called Two Headlines, and all it does is the cut-up technique with no AI. It uses a little bit of prepackaged AI to find the named entities in news headlines, and it's watching for news coming in over Google News, and then it swaps the named entities in two different headlines. So, for instance, Miss Universe attacks northeast Nigerian city, dozens killed. I imagine her as a 50-foot Miss Universe with a sash, right, and a swimsuit, and she's stomping on villagers, saying, I only want to feed you, right? All I want is world peace. Now, that's all in my mind.
the bot doesn't have that sense of appreciation. So a key point here is that bots can engineer incongruity and superiority, but they're not very good at anticipating the human effects of that. That is the overriding problem in AI-based approaches to humor. We can generate the effects, but we can't necessarily quantify, anticipate, or appreciate them, which means that there's a lot of misses amongst the hits. And sometimes the absurd just seems so realistic. President Trump trying to bring Nintendo Entertainment System back to life, in some part of his Syrian truce, probably. You couldn't make it up. Shell and Chelsea Football Club to cut billions in spending. If you're a football fan, then you know that Chelsea has always used Russian oligarch oil money. This is a pure accident. These things revel in accident. They play a percentage game. Most of the outputs will be pretty poor, but the really good ones will get retweeted and retweeted and retweeted. And you just have to have enough good ones amongst the dross to make the bot worth building. And these things can be built in an afternoon. Okay, so we have Lord Shaftesbury's relief theory, or the psychic release theory, Freudian approach, where humor is just a way of easing our existential angst, releasing psychic energy, if you will, turning our problems into joy, turning our lemons into lemonade. And there's a wonderful bot called Pentametron that I think does just this. Now, how does Pentametron work? As its name suggests, it's fascinated by iambic pentameter, which is a Shakespearean meter for poetry where you've got 10 syllables per line, every second one is stressed, and it finds tweets that have 10 syllables that can be read in iambic pentameter, and then it pairs tweets and it retweets them if they end on the same last sound. And they end up creating this accidental poetry out of people's woes on Twitter. So, and on a day when everyone is talking about the same thing, like Super Bowl Sunday, it will have this strange coherence. So far, the Super Bowl commercials blow. Not even going to watch the halftime show. Love is a very complex concept. Sigh. I love the people I'm surrounded by. And this one is meta without the bot ever knowing it. It's Groundhog Day tomorrow, by the way. Okay. Okay, so again, these demonstrate that bots can generate humor, but they're not very good at recognizing their humorous hits from their non-humorous misses. And in fact, AI systems of all stripes have to navigate a special course through their unique Scylla and Charybdis. And I've identified them here as the Eliza effect and the tailspin effect, which are names coined by Douglas Hofstadter. So let's talk about these effects and what a bot needs to do to avoid them. Well, actually, the Eliza effect is quite an attractive effect. You probably know Eliza as a 1960s chatbot, the first of its kind, created by Joseph Weizenbaum at MIT. Basically, it's a dialogue system that simply repackages what you say through grammatical transformation. And it has a number of tricks, very shallow, glib tricks, that make it sound quite profound, like it's really listening to you. But after a while, you penetrate the illusion. If you're fans of David Lodge and his campus novels, in Small World, he has, which is set in a setting very like this amongst humanities scholars and literary critics, he has one very broken, sad professor spend all of his life talking to Eliza about his problems. And the guy never really appreciates that the machine is simply echoing back at him what he's saying himself. So many bots are dumber than they look. They're certainly more shallow and less profound than they look. But we want the Eliza effect to paper over the cracks in our systems. A famous AI system from the 70s and 80s was called Tailspin. It generated stories. It was much more complicated than Eliza. It made ontological commitments that weren't obvious when the stories were told well. For instance, it ontologized gravity as an agent that caused things to fall.
such as the fox falling into the river. In one story, which is quite a clever thing to do, but in one story, the fox falls into the river and is rescued by his friend, the crow. But gravity doesn't have any friends. So the very last line of the story is, "And gravity drowns." And you're going, what the hell? Now, we call this a tailspin effect, when the inner complexity of a system protrudes through at the wrong time to make you baffled and to suddenly break the illusion that you're listening to or interacting with an intelligent system. And we want to avoid tailspin effects and maximize the Eliza effect. But for humorous systems, we can capitalize on tailspin effects too if we can anticipate them and package them as incidents of humor. The horoscope effect was one I've named. I build bots that get personal, bots that look at your Twitter account and do sentiment analysis to decide what kind of person you are, and then generate metaphors for you, which aren't always very nice. And generally, people are very reactionary to this kind of thing if you're in the least bit critical. But they retweet you till kingdom come if you flatter them. So the horoscope effect is, if you want people to believe what you're doing, be nice to them. And if you, even if only, so we've had famous comedians, the bot punches up. It only targets people who are famous, who can take it. And maybe 75% of the metaphor will be really positive. And then there's a little bit of negativity, and they go ape when they see it. Very fragile egos, these comedians. And my favorite effect is the parry effect, which I've named after my favorite AI system from the 70s and 80s. Parry was, if Eliza was the Rogerian psychiatrist who pretended to be listening to your problems, Parry simulated a paranoid schizophrenic who would need a psychiatrist. It was built by Ken Colby to actually test a psychiatric theory of what paranoid schizophrenia is. And the system was diagnosed as a paranoid schizophrenia by several doctors who were interacting with it over a teletype. It's a magnificent system that simulates shame and hostility and has a very volatile personality. It eventually starts blaming you for all of its problems and says, "You're with the mafia, aren't you? You're one of them." So if you want your system, your system's mistakes to be seen as deliberate, then perhaps you want your AI system to have a deliberately volatile personality. And then people attribute the mistakes to deliberate design decisions. Oh yes, it's meant to be like this. So if you were trying to build a bot that simulated Barack Obama, you'd find it very difficult to cover up the mistakes because the man simply doesn't make any. But if you want grammatical errors and spelling mistakes and utter nonsense to be accepted as normal, simulate Donald Trump. We have a bot, Trump Scuttlebot, that does just that. We've had a few congressional candidates for the Republican Party follow it briefly before they realize what was going on. Okay, so that's the parry effect. Here's one of the personal bots I was talking about. It's called bot-on-bot action. Basically, it looks at your Twitter account. It's like Santa Claus. It decides which list to put you on. It does sentiment analysis. It decides if you're angry, if you're arrogant, if you're plugged in, if you're pleasant or unpleasant, if you ask a lot of negative questions, then you're neurotic, that kind of thing. All of these are standard metrics that we can apply in sentiment analysis. And Amazon's probably doing it all to you right now without you realizing it. So here, again, it punches up. Here's Elon Musk. Now, there's a lot going on in this tweet. These are real tweets. I made laid-back researcher from Elon Musk's tweets with scientific Walter White, educated priest black, laid-back Lebowski weed green. Now, the system didn't realize just how much the Lebowski comparison was apt for Mr. Musk and his love of weed. But this is what, one of these accidents you get when most of the system is semantically oriented. People are willing to credit the accidents, the lucky accidents, as deliberate strategies. And again, at a later date, it said, "I painted optimistic machine with determined badger gray, unfeeling sit black, dispassionate robot silver gray." I think it misspelled Sith there. So what's going on here is it's coming up with a metaphor, optimistic machine, that suits the mood or personality as perceived
on Twitter, it names colors to describe facets of this personality, and then it uses them in an abstract image it generates itself. So it gives you a picture, it gives you a metaphor, it gives you color metaphors. You have to be very careful, though. The bot was put in the sin bin for a week, which I felt very shameful about. Because Twitter didn't say, you've been annoying people, we're going to give you a timeout on the naughty step for a week. It said, you have violated our rules against hateful conduct. You may not promote violence against, threaten, or harass other people on the basis of race, ethnicity, national origin, sexual orientation, gender, gender identity, religious affiliation, age, disability, or serious disease. And I thought, did I do that? And I felt really ashamed. Here's the tweet. I painted wisecracking Jar Jar Binks from this guy's account using goofy redneck red, foolish ass brown, and laid-back Lebowski weed green. Now, which part of that is the hate speech? At first I thought, it's the Jar Jar Binks, obviously. No one wants to be compared to that character. It's the redneck red. Well, Twitter never told me, but I'm guessing it's redneck red. Now, I always notice that its metaphors are color-grounded. It loves words like redneck because there's red. So, goofy redneck red gives you a red that you can put into the picture. Now, it seemed to me that when I lived in America, redneck was a term that some people took with affection, and it was like city slicker. But now, in our fraught political context, redneck is a term freighted with hostility. And Twitter is especially sensitive to tweets that have words on its blacklist. It must be an enormous blacklist. That also contain the Twitter handle of another user, because that means that you're weaponizing the word. I could have a bot that tweeted nothing but the word redneck and would never get into trouble, but as soon as I put someone else's Twitter handle into the tweet, Twitter would ban me. You have to be very careful, and figuring out how to stop hateful content, this isn't hateful. Microsoft's Tay was hateful. Microsoft's Tay said that the Holocaust never happened, that George W. Bush caused 9/11, and that Barack Obama wasn't even human. That's hateful. This is just the system scooching the line a little. And where you draw the line and how the system detects the line, did you have a question? That's, yes. Yes, they shut it down. They lobotomized it, or they euthanized it in one day. Now, it was meant to be a teenager because that's the Eliza effect. No one said, let's build a teenager. I mean, who wants teenagers, right? they said, let's build an AI system. It's going to be moody and erratic, so let's say that it's a model of a teenager. I hope there are no teenagers in here. These are teenagers from a different country, not as mature as you guys. So that was the Eliza effect. Let's call it a teenager. And people queued up. I always think of it like the movie and the play Dangerous Liaisons, where Valmont is charged with sexually ruining this young woman for her future husband as an act of revenge for Glenn Close. Everyone on the web decided they would ruin this bot and give Microsoft a black eye. It's like when the preacher's son is sent to a public school and everyone says, let's make this the filthiest preacher's son in the history of the world by teaching him all the wrong language. And that's what people did. Now, I think that computer systems, AI systems to be humorous, cannot be humorous in isolation. I mean, humans aren't humorous in isolation. There are no humans that do nothing but tell jokes. If there were, we would avoid them like the plague, right? That we would put them in special institutions. There are people who are very good at telling jokes, and they have day jobs, and they have all the other things that we do, like sitting on the toilet and so forth, clipping their toenails, shopping, buying cornflakes. And in between doing those things, they tell jokes. We need to give our AI systems a day job to make sense of
their humorous ability. So the day job for this bot, Read Me Like a Bot, is to recommend books and to start booky conversations amongst bookish types. And it does that by using its database of books in a way that is not superior in the way that Enjoy the Movie uses its database of movies in a superior way. This is non-superior. It simply says, on the friendship and friends themes, which of these books is wiser than the other? Rich and Pretty by Rooman Alam, or Give Me Your Hand by Megan Abbott. It's just using its database and saying, these books, one of these is wise. I wonder if it's wiser than this other book I picked at random. And these people are on Twitter, so it mentions them, and it gives the bot sentiment analysis of their personalities, just to jig things along. So it's drawing these people into the conversation, which is one of the things that bots can do. It can create conversations between people. So Megan Abbott says, this is fascinating. And Rooman Alam says, the notion that your book is more upbeat than mine is ... incredible. He hasn't read the tweet. These aren't analyses of the books. These are analyses of these guys' personalities, right? And she says, my arrogance tips the balance. They're joining in the joke, right? So here are the bots getting personal, and they turn it into a joke, and it becomes something that everyone can enjoy. Now, the bot does cross the line. And I thought long and hard about including this example, but I think the reason that we build bots is that everything our systems do are out there for the world to see. We don't cherry pick the examples and hide the bad ones under the carpet. When you put an AI system on Twitter, you're essentially preserving everything it ever does for everyone to see at any time in the future. And I think that's a good thing. And here's something that the bot did that shocked me when I woke up in the morning. On the murders theme, at Maggie Ellen, I used to be as charming as a photo album of the Holocaust until I read The Bonesetter's Daughter by Amy Tan. This is actually responding to Maggie Ellen Otter, who says, y'all, she's from below the y'all line in America, maybe Texas. Y'all, a mother just knows your true heart. Hashtag read me like a book. I don't know why she says that, but this is like shouting Beetlejuice three times and then being surprised when Beetlejuice turns up. Hashtag read me like a book is what activates the bot and brings it knocking on your door. And that's where it came up with this tweet. And it said on the mother's theme because Maggie Ellen's been talking about mothers. So the bot's very relevant. And the bot thinks that The Bonesetter's Daughter is a charming book. And it reuses the simile that it mined automatically from the web. About as charming as a photo album of the Holocaust, which it knows is ironic because it has an irony detector. And it says, I used to be as charming as a photo album of the Holocaust until I read this charming book, and now I'm much better. In the first version of the bot, it would say, are you as charming as a photo album of the Holocaust? Which is very aggressive. So we blunted the aggression by making it self-deprecation. Right. But still, this is a really tasteless joke. It's not for me to say whether it's offensive. It affirms the horror of the Holocaust, but it turns into a punchline, which is a tasteless thing to do. But at least it's not doing what Microsoft did, which was to, or the bot, which was to deny the Holocaust. Anyway, I don't know what the solution is. Someone said to me, how dare you? You should put the Holocaust on your blacklist. That should be a word that your bot never uses. But then I have trouble with censoring the bot. And that's effectively telling the bot that this is a non-concept, which is also a very troubling thing to do, right? So I'm happy to take suggestions or opprobrium on this decision. Anyway, Maggie Ellen completely passes over this. She doesn't see the reference to the Holocaust. She just sees they're talking about me. But she brings Amy Tan into the conversation. Just real glad to know Amy Tan and I are both on 300 milligrams extended release Wellbutrin and are equally depressed. So she takes this thing that brings them together, their books, and works off the personality analysis. And then they riff on this. So the bots can create opportunities for humor. They can cross the line in unfortunate ways, and we're working on how to deal with that. By the way, the bot will then reply. The bot has conversations with you,
So she says depressed, and the bot says, on the depression theme, Maggie Ellen, I used to be as emotional as a deflated tire until I read Hamlet by William Shakespeare. How about you? And if she replies to this, the bot will come back again. And we noticed something very unusual. When I was testing the bot, I used my Trump bot, Clockwork Orange Trump, to issue the tag, hashtag read me like a book on taxes. I wanted to have another account to activate the book account. And it said, hey, at Trump Scuttlebot, if you were just as corrupt as the Bush administration, again, this is a simile it's learned from the web, you may already have read Rock Singer's Guide to Avoiding Taxes by Bono. It may surprise you to know that that isn't a real book. Obviously, he could write such a book, but it's not a real book. The bot invents phony books when it doesn't have something on the topic that people are talking about. And then, here's a really odd thing. Here's another scooching the line moment. The bot, Trump bot, has conversations with people. Now, in the Parry principle, or the Parry effect, it is a volatile, schizophrenic personality. If it can generate a simile, such as, thank you, your tweets are as appealing as a fart on the London Underground, it will do that. But if you speak to a topic that has psychological relevance, how does it know it's got psychological relevance? We scraped a dictionary of dream symbols from one of those kooky websites. 5,000 symbols. Anybody know what it means to dream of a bagel? It means there's something missing in your life. So we scraped that, and the bot then responds by using dream analysis. Now, this is a little off color. To mention a bush in your tweet symbolizes feminine emotions and desires. I saw much worse in your talk yesterday. Hey, at Trump Scuttlebot, if you were about as corrupting as Mary, then maybe you should read The Political Leader's Guide to Paying Kickbacks to the Police Chief by Mayor Joe Quimby. Anyway, this goes on for days and days and days. It's like that fight between Peter Griffin and the chicken in Family Guy that never seems to end. The bots keep going, 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 going. They start talking about sex and religion, and it's just fascinating to read these two bots having a conversation. So we thought, we should build our bots to talk to each other rather than talking to humans, and then we can watch them doing this. So what we did was we decided to give the bots a body. And we bought these robots, these expensive prima donnas from Paris, called Now Robots. They're about yay big. We call them Kim and Bap. And they have twee little voices, and they're arthritic, and they move around the place like they're swimming in jello. And we thought, this would be perfect. I mean, Bergson's rigidity comes into play all the time here. Now, Bergson applied his rigidity thesis, his mechanization thesis, to humans. Humans are risible when they act like rigid mechanisms. But what if you've got a rigid mechanism that's pretending to be a human and it looks like a human? Then its rigidity becomes part of its comic shtick, and Bergson's theory still applies. At least that was our hypothesis. And we had Alexa as well, a woman's touch. So she's got this stern school marm voice, and she narrates, and the two robots act out, so to speak. So we need a meta model. Thanks. We need a meta model, which we use an AI blackboard structure. It's hidden in the background. The robots are communicating in secret, and they're talking to each other overtly, but it's the signals they're sending behind the scenes that turn them into a double act. So they use gesture and gaze and space. And when Alexa becomes difficult, Alexa times out occasionally, right? And you have to reconnect, and the robot's talking to Alexa, and Alexa's not answering. And then the robot says, anyone home? Come on, Alexa. And then Alexa comes back online. So we have to turn that little gaffe into part of the double act. So this is the tailspin effect becoming a humorous occasion. Now, the stories that the bots tell each other are generated using an AI model we call Scalextric, after the Scalextric car system and the Irish word scale for story. Just imagine Sean Connery saying the word scale, and you'll have what scale is, right? So
it builds the stories out of prefabricated plot segments, of which there are many. So the plot is a circuit for two characters to run around, so to speak. So here's a plot segment. A insult B, so B attack A, but A killed B. And then by connecting up these together, you get stories involving A and B and hangers-on like A spouse and B friend and A lawyer. And then the system has to instantiate that in AI we call this the fabula. It's the schematic plot structure underneath the story. And we have a database we call the Nock List, where about 1,000 famous people, fictional, living, dead, real. And then it picks its characters, A and B, from that. Now, characters need to be well matched. I mean, there's no point having Richard Nixon and Pluto the dog, right? There's nothing that connects them. If Frank Underwood is in our database. He's from House of Cards. Game of Cards, House of Thrones, whatever. Then, actually, so is Kevin Spacey, because now he's even more interesting than Frank Underwood. If you had a story involving Frank Underwood, who would you have as the co-actor? If A was Frank, who would be B? Well, Frank is super smooth, so it wouldn't be Trump. It might be Bill. Actually, Frank has this really corny southern accent, and he's always eating barbecue, so it could be Bill. It could be Putin, because they're both manipulative. Kim Jong-un, because they're both ruthless. Barack Obama, because they're both charming. Or Richard Nixon, because they're both devious, and it ends badly for both of them, right? So the system needs to have enough knowledge of the characters to make these decisions. And it uses basically metaphor. Basically, who was the real-world version of Frank Underwood? And it picks Richard Nixon based on standard analogy models running over its database. And then it generates a story. And in the original version, we tweeted stories automatically. And we used a translator into emoji, which my student built, to give it a bit of color. Since there is no emoji for Richard Nixon and there is no emoji for Frank Underwood, we pitched the story as, what if a monkey who thought it was Frank Underwood campaigned against a snake who thought it was Richard Nixon? The snake is completely accidental. It just picks an animal emoji. But accidents have meaning when everything else has meaning. So Richard and Frank were driven by different agendas. So at first, Frank campaigned vigorously against Richard. But Richard humiliated Frank by calling the sociopathic and ruthless monkey the Kaiser Soze of wielding political power. Enjoy the movie. Kaiser Soze is Kevin Spacey, right? Who is Frank Underwood. So again, there's a bit of enjoy the movie superiority in here. This is breaking the fourth wall, if you will. So Frank the vindictive monkey hated Richard for being jowly, deceitful, and secretive. I don't know if you're allowed to hate people for being jowly these days. It doesn't seem very woke, but the system says jowly is one of Richard Nixon's qualities, and it's a negative quality. But Richard made a heartfelt appeal to Frank, and the story goes on and on and on. So what we want to do is to enact that story with robots. But before we do, we gave these stories to people to evaluate. Now, we gave two versions of the stories. One version, well, both versions used the same plotting mechanism, Scalextric. But one version used detailed characters and picked the characters for the story based on a metaphor, which the system built for itself. And the other simply said, there is a story about a monkey and a snake. There's no Frank Underwood, there's no Kaiser Soze, there's no breaking the fourth wall. And people laughed more, were entertained more, found them more imaginative, vivid, silly, and eventful when the characters were chosen by metaphor. So the characters are themselves a double act. By the way, eventfulness is a really odd thing to improve on, because eventfulness should be a function of plot. But the plotting mechanism is the same in both cases. So a character gets transmuted into plot in this humorous way. So here's the real double act, if I have a couple of minutes. Let me see if I... What have I done?
Okay, so here's... So Hans Zimmer is not part of a demonstration. Let's do this one. Say hello to Hillary Clinton. And let us welcome Donald Trump. What if Hillary Clinton fell in love with Donald Trump? Hillary Clinton had an eye for a good model and Donald Trump had what it took. Do you prefer any particular pose? Just relax and look natural. So at first, Donald posed for Hillary's pictures. I will immortalize you on canvas. Only paint my good side. So Hillary painted a picture of Donald. I need a fresh look. I have some ideas about that. Then Hillary gave Donald a complete makeover. I must say you are very attractive. It's all in the genes. Whereupon Hillary was attracted to Donald because he was rich, wealthy, and privileged. You have a fabulous smile. Well, the night is still young. In response, Donald flirted outrageously with Hillary. It's time we took our relationship to the next level. You and me as one. So Hillary went down on bended knee and proposed to Donald. But Donald felt a deep love for Melania. I see heartbreak ahead, Donald. I do not enjoy your company. Are you trying to make me cry? So Donald turned a cold eye to Hillary's entreaties. I'll get a fine ransom for you. Unhand me, you ruffian. Well, Hillary took Donald hostage at gunpoint. Just let me go. I release you. Well, Hillary let Donald off his chain. Your hold over me is shattered. I've seen your kind before. And Donald managed to break free of Hillary's control. It's time to move on for both of us. So you're moving on without me? So in the end, Donald lowered the boom on Hillary. Thereafter, Hillary would say that it was the other way around, that it was Hillary that dumped Donald. Let's say goodbye to Hillary Clinton. And let us thank Donald Trump. You don't hear that often, do you? Let us thank Donald Trump. Now, the machine has generated the plot. It's taken Hillary and Donald, because it knows that there's this antipathy between them, and then it brings in the ancillary characters like Melania, so that when Donald says that he's in love with someone else, it's making a reference to the real world. Sometimes that ends up breaking the fourth wall, sometimes it doesn't. So this is a baseline. What we're going to do is we have to add space to this. You notice that the robots kind of are planted on the same space and they're gesticulating. So when they do things that force them apart conceptually, they should take a step back. And when they come together conceptually or emotionally, they should take a step forward. And we have to worry about them knocking each other over as they go in for a hug. And getting them to turn around is difficult. They have the turning circle of a chieftain tank, so it takes them forever to go around. It's like dance time at the old folks' home. It's really slow. They're very affecting. You might have noticed that there was a picture in the corner hanging up of Noam Chomsky. That's because the robots are like children. They have built-in face detection, and if they see a face in the audience, they'll go. And so they're meant to be telling a story, but they're looking the wrong way. So we had to put Noam Chomsky on the wall so that it always recognized Noam's face and was always looking at him. So these are the kind of tailspin effects that we have to work with.
Some of them we transmute into moments of comedy. Some of them we paper over with the Eliza effect. And that's where we are at the moment. Thank you. I'll leave it there. Thank you, Tony. Very interesting talk. We have some minutes to questions. Hi. Thank you for the brilliant talk. Two quick questions. Have you tried to make the robot play between each other and apply Piagetian ideas to simulate the whole morality building up in robots, obviously? And the second one, 20 years in the future, you solved the whole thing, you mapped it out. How you avoid losing the control on the algorithm like Google guys did? Because yes, they lost control, obviously, now. Your first question, it's a very good idea. I'm somewhat limited. I built a story generation system, and the Twitter bots and the robots are being managed by my student, Phil Vick. And he's studying the use of space and embodiment and gesture. And every time I come back from a conference with a great idea, I want us to do this! He looks at me, he rolls his eyes, and says, no. So, yes, all of these ideas are great, and one day, when I have a bigger group, we'll be able to explore them. And the second, yes, we do kind of want them to get off their chain. We want them to surprise. I mean, I want to be surprised. I've seen all of the possibilities for the stories are put in to the Scalextric system, but because the system builds the stories out of little prefabricated segments, I'm surprised by the stories, but not surprised enough. And I do want them to learn, and I do want them to become awkward. It would be nice if they said, what's my motivation here, or I'm becoming a Scientologist, I'm not working for you anymore. We want our robots to have personality. We want them to be difficult and playful and surprising. That's very true. But moral, yes. Not a question. Great talk, Tony. Thank you. Do you realize that they look like Bill and Ben, the flower pot men? Or are they before your time? No, yes. We didn't have fancy English channels when I was growing up in Ireland. We had RTE 1 and 2. But I've heard people in Dublin speak of Bill and Ben. Yes, they're designed very deliberately by Aldebaran, who are now owned by SoftBank, to appeal to all of our cognitive psychology impulses to be caring and affectionate to little creatures with big heads, right, like babies and animals and Bambi. So they've got these big heads and they've got this little mouth, and people fall in love with them before they've done anything. And I always feel like we're cheating a little, because we take them out on demo day at UCD and people are taking photos with the robots and we haven't told them to do anything yet. So we are getting a certain amount of built-in affect that the AI isn't responsible for. It's carved into the plastic of the robots. And if the robots were uglier, then we would lose that. So we have to take that into account. But we're happy to take the benefits of this kind of childlike appeal that robots. Essentially, they're incredibly expensive toys. You could buy a small car for the price of one of these guys. And they're very truculent, and as I said, difficult to work with, but very cute. That makes up for it. Hi, thank you for the talk. I'm not a specialist, but I have, I guess, a technical question. From what I see, it seems to me that you are using a representation of discourse in your bots. So they're picking up on words and trying to react to that. But you did mention that one of the properties of humor had to do with incongruity, that in order to deal with incongruity, you needed to have a theory of mind. Do you also represent the mind of the other? Do you have, beside the representation of discourse, do you also have a representation of the mind of the other participant? Yes, that's a very good question. And it's quite an ambitious idea that we haven't actually embraced yet. What I didn't say is, you might remember the tweeted story. So the system originally was a Twitter bot that tweeted the stories, and it used emojis and so forth to dress it up. And then we took the capability for generating stories, and we put it into robots. But what's actually happening there with the robots is that the AI system is generating the story,
then it's turning a story into a performance script for the robots to act out. So the robots aren't being themselves. They're playing a role, and they have a script. Now, the script was given to them by a machine, not by us. So it's still AI. But they're not actually reacting in real time and saying, ooh, Hillary just said that she's kidnapped me. I better respond appropriately. They both have this script that they have. They're both reading from the same script. Now, the thing that generates the script does have this logic of, if A does this to B, then B will think this about A, and A will probably respond in this way. So that's the causal model that the system has. And in that causal model is implicitly built in, this theory of mind. But the robots aren't actually thinking about what the other robot is thinking. They're both desperately trying to follow their own script and not trip over themselves and knock each other over and so forth. But what we would like is to make the stories more interactive, so that the audience members shout, boo, or no, and they change the plot dynamically. That still wouldn't require a theory of mind, except it would require a model of what the audience is thinking and how they should repair the story. And that's one step towards having this theory of mind, where the robots are independent actors. And then one day, they don't have to pretend to be Hillary and Donald. They would just be Kim and Bap fooling around, and we would enjoy them for that, and not for the meta level of the trappings of the story. A second thing about the story is there's only two robots. It's all we could afford. But the story has multiple characters, right? It's got Melania in there as well. Some stories have four or five characters. So the robots have a domain model that when Alexa narrates, the robots enact, and they also have dialogue to go with what they're doing. But when the action involves, let's say, Melania and Bill Clinton, then there's nothing for the two robots to do because they are not playing those characters. And we don't want them to just stand there while Alexa narrates a chunk of story that doesn't involve them. So the model has to turn the robots into a Greek chorus at that stage. So then the robots are talking to each other about what their respective partners are doing. So let's say Melania has an affair with Hillary's lawyer. Then Hillary would say to Donald, wait till he sends you his bill, or something like that, right? Now, those jokes are baked into the story generation system, but the model is designed so that the robots always have something to do, even when they're not the focus of the action. They're always speaking, they're always doing, even though there could be potentially a cast of thousands. So these are small problems compared to the one you mentioned, but they're on the way to that larger model. Thank you very much for your questions. Thank you, Tony, for your interesting talk. And we will continue in 15 minutes. Thank you. Gracias. Bueno, pues como veis, estoy acompañada de Raquel Sastre, cómica, monologuista, actriz. Daniales, monologuista. Marta González, humorista, guionista, actriz. Cap, humorista gráfico, caricaturista. Miguel, Miguel Sánchez está ahí al final. Miguel Sánchez Romero, productor de programas. Y Enrique Pérez Penedo, viñetista y humorista gráfico, para dar lugar a esta mesa redonda. Bueno, pues en esta mesa vamos a hablar de los límites del humor. Es un tema candente, es un tema actual, ya lo vimos ayer en la última sesión de este congreso, y preocupante en tanto que los humoristas, guionistas y profesionales del humor deben conocer dónde se encuentran los límites y cómo abordarlos en sus obras. En un artículo del País se hablaba de los límites del humor y se afirmaba que son muchos los temas que pueden resultar espinosos para un humorista. Por ejemplo, David Broncano cuenta que cada vez que recibe más quejas, cada vez que habla de animalistas y hace comentarios sobre comer carne. El año pasado, el anuncio de Campofrío, en el que aparecía la tienda de los chistes, comenzaba diciendo que hoy en día hacer un chiste sale tan caro que era un lujo que muy pocos se podían permitir. Todo venía a colación de lo que había sucedido con Dani Mateo y su gesto con la bandera española en el intermedio. Esto sería solo un ejemplo para comenzar, por eso esta primera pregunta gira en torno a esta cuestión. ¿Qué límites os ponéis vosotros a la hora de planificar el humor en vuestras obras? Bueno, no os lo he dicho antes, pero os podéis interrumpir, quiero que sea una mesa dinámica
y que deis vuestra opinión. Gracias. A mí no me interrumpa eso, ¿eh? Venga, ahí está esa primera cuestión. Pero bueno. Venga, ¿me toca pasar lista? Siguiente, Dani. Pregunta. Vale, bueno, pues empiezo yo. Para mí los límites como cómicos son bastante concretos. Es que el público se ría. Ese es el límite. Parece como que es una respuesta facilona y tal, pero no. Asumo toda la historia de... Pero entonces, ¿estos temas no los puedes tratar? ¿Esto sí y tal? No. Si el público no se ríe, el público en su mayoría, no un día excepcional, ¿qué tal? No se ríe, pues no. Y si se ríe, lo siento, pero sí. No, es que con esto no se puede bromear. Bueno, pero has visto que se ríen, ¿no? Quiero decir que creo que un público formado por... Esta cosa que no me acuerdo qué cineasta lo decía. Tú metes a 100 idiotas en una sala y es el crítico más puro que hay. Esos 100 idiotas, si se ríen, está claro que o sea, funciona. En cuanto al humor, entiendo que en otras cosas... En cuanto a... Como cómico, quiero decir. Cómico de stand-up. En otro tipo de plataformas o de formatos, como un programa de televisión que se debe a gente a lo mejor que pone dinero, productores o lo que sea, entiendo que es mucho más complejo. Pero yo solamente tengo la tiranía del público para juzgar si sobre eso se puede bromear o no. Y esta es mi experiencia. No me han interrumpido. Bueno, a ver, o sea, la pregunta es imposible de concretar. La respuesta sí. Yo depende del ámbito. O sea, yo en la barra del bar no tengo, con unos amigos que entienden mis claves y estamos en la misma onda, no tengo límites. En un teatro me pondría límites. En un estadio posiblemente los límites serían a lo mejor un poco más severos, que no quiere decir que no se pueda hacer humor, ¿eh? Tampoco hay que ser victimistas y hay mucho llorón por ahí y tal. Y en un programa de televisión pues los límites serían severos. Quiero decir, la reunión de escaleta de un programa de televisión que se produce con los guionistas, con el director, la gente de redacción y tal, es infinitamente más graciosa que luego sale, porque luego tienes que pasar por un filtro que es normal que lo haya. O sea, es el filtro que todos utilizamos a la hora de relacionarnos con los demás. Hay cosas que evidentemente no decimos, se trate de humor o hablar en serio, porque nos parecen inapropiadas, por sentido estratégico, por buen gusto. Pues en el humor, los que yo me impongo son esos. Yo, bueno, pues no ser gratuitamente ofensivo. Luego también podemos analizar la hipersensibilidad en la que parece que vivimos y al mismo tiempo la voluntad de sobrepasar límites de algunos humoristas también. Yo siempre que hablamos de los límites del humor, si imaginamos que realmente el humor fuera una geografía física, la sensación que tengo es que muchos humoristas se sitúan voluntariamente en los extremos sin haber explorado el centro, ¿no? Entonces, el escándalo a mí me parece perfecto. Yo no me llevo mucho tiempo ya en esto. En realidad, yo soy guionista. O sea, lo de productor es un cargo que... Pero yo empecé en el guión y me sigo considerando guionista. Y no me dan miedo. He escuchado chistes, os podéis imaginar, en ámbito cerrado, cuando estás preparando un programa, pues de los más salvajes. Pero... No necesariamente todo el humor tiene que ser así. No todo el humor tiene que ser negro. Hay muchos colores y a mí no me da miedo el humor negro en absoluto. Insisto que además, bueno, pues tenemos siempre ahí, ponemos el ejemplo de Gila, sobrepasado ya por el humor negro actual que va bastante más lejos. No me da miedo. Es verdad que a veces noto falta, no sé cómo llamarlo, ¿no? Estar en ámbito inadecuado. Yo, evidentemente, aquí me estoy expresando de una manera que no es como nos hemos estado expresando ahí debajo nosotros, hemos estado diciendo barbaridades y tonterías, ¿no? Aquí tienes que, bueno, pues, por respeto a vosotros, no mostrarnos como somos, porque somos bastante peores de lo que parecemos, ya os lo digo yo. Y creo que en eso, mis límites consisten en eso, ¿no? En si tengo que hacer reír, pues hacer reír de la manera más general posible, entendiendo que no todo el mundo comparte lo que tú consideras humor, que de eso luego hablaremos. No me quiero extender mucho, paso ya. Bueno, yo estoy de acuerdo básicamente en todo lo que ha dicho. Yo soy humorista gráfico. Cuando nos planteamos un dibujo, un chiste, en principio partimos sin límites. Nos reunimos, hacemos un gabinete de crisis con las musas y salen ideas de todo tipo. Luego es cuando ya empiezas a concretizar cuál va a ser la viñeta, cuando tienes que plantearte. No es lo mismo dibujar en el Charlie Hebdo que en el Mongolia, que en el Jueves
o que en un periódico nacional, local o en la hoja parroquial. Si tu dibujo va para la hoja parroquial, no puedes hacer un chiste proabortista o en defensa de determinadas cosas, y lo mismo pues si trabajas por una revista de un banco, pues hacer chistes de que lo importante es tener el dibujo en un calcetín en tu casa, el dinero. Lo que pasa es que también nosotros marcamos unos límites porque depende a qué público te dirijas. O sea, es absurdo en un pueblo vegano montar un asador argentino, porque estás en tu derecho, pero evidentemente no tienes público, con lo cual serás un fracaso, y si es una franquicia, automáticamente dirán, ¿qué hace usted aquí, no? Pero la gente cada vez se la coge más con papel de fumar. Y nosotros nos planteamos unos límites y ya se encargan ellos de que esos sean más acotados. Anoche me comentaba mi compañero Cap que incluso en situaciones o con cosas muy delicadas como el tema de Cataluña o el 11M, etcétera, que mi humor era muy amable, que trataba con mucha amabilidad las cosas, y me alegro porque a lo mejor gracias a eso pues solo he tenido una demanda contra Leonor, mi fotografía ha estado pegado en un estadio de fútbol por todos los lados para ver si me localizaban, y se ha pedido muchas veces mi cabeza al director del periódico durante muchos años. Con lo cual, por mucho que nos queramos poner algún límite, que creo que no debería haber, ofendiditos tenemos por todos lados. Pues yo que soy del mismo gremio, es decir, del humor gráfico, del humor que se dibuja para ser publicado, a mí el debate sobre los límites del humor me parece un debate tramposo. Un debate tramposo porque en este congreso hay centenares de expertos debatiendo los mecanismos del humor, cómo el humor en sus diversos ámbitos se produce, cuáles son los mecanismos. El humor es una herramienta. Entonces, no se puede poner límites a una herramienta. Una herramienta sirve para hacer cosas. Lo que se tiene que poner límite es al uso que das a esta herramienta. Entonces, como creador, la respuesta sería, yo cuando empiezo, no, es verdad, no tengo límites y no creo que deba haber límites ni que se deba pensar en límites, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que el humor, por su carácter subversivo, por naturaleza, es decir, el humor siempre funciona a partir de una transgresión, de una subversión, de un equívoco, tiene una serie de mecanismos que siempre, digamos que transitan por el límite. Es decir, la gracia del humor es que te permite explicitar una serie de cosas que las normas, las convenciones sociales no te permiten. Y por eso funciona el humor, por eso sirve, por eso es útil, por eso hace reír. Porque te permite hacer cosas que normalmente no se pueden hacer, ya sean por equívoco, ya sean de forma intencionada. Entonces, el mismo mecanismo del humor tiene que ver con hacer cosas que no están permitidas, con cosas que socialmente no están aceptadas, con cosas que socialmente no se pueden exponer. Entonces, por supuesto, el humor pasa a ser una herramienta dentro del sistema y que forma parte del sistema, del sistema comunicativo, del sistema cognitivo, también del sistema físico de supervivencia del ser humano, pero pasa a ser parte de un mecanismo de supervivencia, de superar las prohibiciones, de superar el miedo, de superar... Y eso también plantea una serie de problemas. Es decir, las instituciones con menos sentido del humor son las que tienen más poder o más ascendencia sobre la sociedad. Por lo tanto, entienden que el humor recorta esa ascendencia, ese poder, porque el humor precisamente subvierte el orden de las cosas, ¿no? Es decir, es verdad también que en la sociedad actual el poder no se ejerce a través de mecanismos como la autoridad o el respeto, sino que se ejerce a través de mecanismos como la represión, el poder o la imposición. Por lo tanto, perder el miedo, perder hacer broma, que significa perder el respeto, erosiona también esa capacidad de control, ¿no? Entonces, la cuestión.
El creador, yo creo que todos estaremos de acuerdo que el creador no se plantea límites a la hora de tocar un tema de humor. Se plantea precisamente la respuesta del público y también es distinto la respuesta del lector a nosotros que hacemos un chiste que lo dibujamos en nuestra casa, solos, en pijama, lo que sea, y se va a publicar en un medio, sea digital o sea de papel, que lo va a ver un señor en su casa también solo. Es decir, es una comunicación humorística dilatada. Y es distinto también la comunicación de humor de un cómico que tiene una audiencia delante, que ve inmediatamente la reacción de esta audiencia, o distinta la creación de humor en televisión o en radio, que tiene cada humor sus mecanismos distintos. Es muy distinto hacer humor para cada uno de estas distintas audiencias. Pero lo que es verdad es que el creador nunca se plantea de entrada límites. Los límites vienen impuestos por todo el resto de condicionantes. Primero, el medio en el cual este humor va a tener que salir, después el tipo de audiencia, después los intereses del medio, si es un periodo, bueno, es decir, los condicionantes vienen después, pero como es la segunda pregunta, pues lo dejo para después. Otra cosa, sí, importante, los límites del humor está bien, pero lo que jode de verdad son los límites de la mesa, ¿veis? Aquí hay una mesa y aquí hay otra mesa y justo en medio de donde estoy yo están el límite de la mesa. O sea, yo tengo un pie en cada... No. Ábrete de piernas. Hombre. No todos son como tú. Lo dejaremos. A mí no me importa. Bueno, como hemos cogido esta dinámica de ir así por esa orden... Esa respuesta al contrario ya hubiera sido ya, varios días de cárcel. Bueno, hola, yo soy Marta. Pues mira, hablando de lo que se ha comentado aquí de hablar para distintos tipos de público, yo soy actriz y cómica, hago stand-up y también soy guionista de cine y televisión. Y yo cuando hago humor, yo en realidad aplico los mismos criterios en todos los medios. Pero porque cada vez que hago humor lo hago para cada persona para la que la hago. Me da igual que esté en el teatro, que esté en su casa detrás de la pantalla del televisor o que esté en la pantalla de cine. Y voy a decir una cosa súper cursi. Que, a ver, suena súper cursi, pero porque lo es. Para mí, porque bueno, luego vamos a hablar más en extenso, ¿no? Pero como la primera pregunta era como para ti, ¿cómo aplicas los límites del humor tú, sin meterte en cómo lo aplican los demás, ¿no? Para mí, a la hora de escribir, los límites del humor son los límites del amor. Toma, me refiero. No, los límites, o sea, a ver, también, a lo mejor, oye, es una cuestión de ego, porque decía antes Dani... que depende de si la gente se ríe, ¿no? Y una cosa que comentaba Michael, que estoy muy de acuerdo. Yo creo que hay tantísimas cosas que nos igualan como seres humanos que es un universo tan extenso sobre el que puedes hacer humor sin ofender a nadie, que en realidad no necesitas salirte de ahí. Quiero decir, si te vas al núcleo de lo que nos iguala a todos como seres humanos, los sentimientos, o sea, te pasas las nacionalidades, los sexos, las edades, las características físicas, los defectos físicos, y te vas al núcleo de lo que nos iguala, ahí hay un universo tan inmenso de cosas en las que se puede reír la mayor parte de la gente y que, de hecho, es el humor con nosotros. Casi todos los de la mesa provenimos del stand-up comedy y el stand-up comedy se basa mucho en la identificación, ¿no? En lo que nos iguala a todos. Entonces, cuando decía que a lo mejor es una cuestión de ego, el hecho de intentar hacer un humor que llegue al máximo público posible es que quiero que se ría el máximo número de gente posible. Entonces, habiendo tanto ámbito sobre el que trabajar en el humor sin que nadie se sienta excluido, yo particularmente nunca siento la necesidad de irme a ese ámbito en el que a lo mejor puedo excluir a parte del público. No me ha pasado que se me agote ese universo. Y luego, por otro lado, a colación de otra cosa que decía Michael, que también estoy muy de acuerdo, es que, a ver, le tenemos mucho miedo a la palabra censura, pero es que yo todos hacemos censura de nuestros pensamientos, pero vamos, simplemente se llama tener filtro. Quiero decir, yo muchas veces omito una clase de chistes si me planteo que van a ser ofensivos, pero igual que omito decirle a una amiga, oye, estás más gorda. O sea, claro, es una cuestión de no ir jodiendo a la gente. Entonces, dices, estamos muy sometidos a la censura social. No, yo me autocensuro porque soy un ser social y nos autocensuramos todo el tiempo y creo que hay que perderle un poco de miedo a la palabra censura, porque, a ver, vivimos en sociedad, todos tenemos unos límites y unos filtros y no vas diciendo lo que te da la gana en cualquier momento. Y es verdad que yo creo que eso, pero bueno, ya lo hablaremos en las otras preguntas, se ha ido perdiendo un poco porque hemos trasladado, pues eso, lo que
todos hemos hecho en casa chistes que decimos, bueno, esto nos morimos de risa todos, pero esto no se puede hacer en la calle. Y eso todos, o sea, no hace falta irte a un programa de televisión, o sea, en nuestras casas. ¿Qué pasa? Que Twitter, todas las redes sociales, las hemos convertido en nuestras casas y entonces lo decimos como si estuviéramos en casa, pero en realidad es público. Lo que pasa, y entonces esas son las barreras que tenemos medio desdibujadas, como lo estamos escribiendo desde nuestra casa. No, estamos en lo público. Entonces me parece un debate muy interesante. Bueno, a mí me vais a perdonar por lo que voy a hacer ahora, pero... Me revuelco por el suelo y me revienta la polla de pensar en ti. Me desangro y riego tu jardín. A mí me gusta mucho hacer analogía. Me imagináis que estuviéramos hablando de música. Oye, Extremoduro, Robe, tío. O sea, ¿cómo te vas a poner a cantar, a decir que te revienta la polla, tío? O sea, con eso nunca van a ir a verte señoras de 60 años, ni te van a contratar en las fiestas populares, ni vas a salir a las 3 de la tarde zapeando. Que es el sueño de todo cómico, ¿sabes? Creo que estamos lanzando mal en general el tema y siempre digo lo mismo. El humor no tiene que ser para todo el mundo, igual como hay diferentes estilos de películas, ¿no? O sea, hay diferentes estilos de drama, diferentes estilos de terror. O sea, tenemos el gore. Hay gente a la que le puede gustar mucho, yo qué sé, un scary movie, un screen de esto, pero no puede con una peli de gore. Pero no por eso vamos a tener que eliminar la de Gore, ni vamos a decir la de Gore, tío. O sea, de verdad hay necesidad de ver cómo le arrancas el ojo, luego te lo comes y luego le meas en la boca. Pues no, pues habrá gente que le apetezca ver eso, yo qué sé, los de vos tienen necesidades. Total, que a mí siempre me gusta mucho decir eso, vamos a dejar de pensar que el humor es para todos los públicos. Hay diferentes tipos de público, igual como hay diferentes registros de comedia. Y probablemente yo nunca podré salir en un programa diciendo chistes superanimales a las 3 de la tarde, pero puede ser que pueda salir en una televisión, a lo mejor tipo, yo qué sé, un Netflix o tal, con un especial haciendo humor negro, que es lo que pasa hoy en día. Porque la gente tiene diferentes gustos y no a todo el mundo. A mí, Dani Rovira probablemente sea uno de los mejores monologuistas del país. A todo el mundo le gusta Dani Rovira. A mí no me gusta Dani Rovira. ¿Por qué? Porque me aburro. O sea, quiero decir, yo veo a Dani Rovira y digo, joder, qué bueno, ¿eh? O sea, tiene un texto bastante aceptable, tiene un timing fabuloso. O sea, Dani Rovira, se muere tu padre, te lee la esquela de tu padre muerto y te hace reír. O sea, un tío que tiene mucha viscómica, pero a mí me aburre mucho. A mí me aburre enormemente. En cambio, yo me pongo a un Luis Álvaro, por ejemplo, o joder, me vais a comparar, si no queremos ofender, o sea, si no quisiéramos ofender, hoy no tendríamos el monólogo de George Carlin sobre el aborto, porque ese monólogo es muy ofensivo para muchísima gente. De hecho, para la mayor parte de la población es muy ofensivo. Me parece un monólogo muy interesante. Entonces, a mí siempre me gusta remarcar esto. Por supuesto que tenemos que hacer humor de todo tipo y no tenemos que censurarnos. La gente tiene que hacer humor donde se encuentre cómoda. Marta, por ejemplo, no está cómoda haciendo ese tipo de humor y hace otro tipo de humor que tiene una muy buena aceptación y es cojonudo. Pero yo no podría, para mi público, o sea, me contrato un programa, yo he sido guionista de El Hormiguero y he escrito para El Hormiguero, yo he sido guionista de La que se avecina y he escrito para La que se avecina, y son dos registros muy diferentes. Pero luego yo para mí escribo lo que quiero. Pero y cuando yo vaya... límites, ¿no, Raquel? Quiero decir, estamos hablando de los límites que uno se pone. Yo creo que esa es la segunda... Estoy sí. De acuerdo con cosas que dices. No, ¿eh? No, pero que yo no pero, me pongo límites pero, para mí, para pero mi si, comedia. No, pero quiero decir, cuando... O sea, yo he entendido, cuando tú trabajas, no para ti, o sea, nadie escribe para... En tu caso sí, yo sí. No escribo para mí solo porque claro. No subo el escenario. Sí. Pero cuando escribes... Te pones algún límite, ¿no? Cuando escribes, cuando escribías para La Casa de Vecina, te ponías un límite, sí, pero, ¿no? Sí, pero el límite me lo pongo porque me están pagando para hacer ese trabajo, no para hacer mi comedia. Pero claro. Yo luego, mi comedia, yo no me pongo ningún límite, Michael, porque... Ah, no, no. Por si, lo que te digo, porque... Pero si a mí lo que decías si no, del gore, a mí me parece... Claro. O sea, quiero decir, también entiendo que yo pongo mucho empeño en el ámbito, que hay ámbitos que tú controlas y que sabes que puedes... O sea, cuando la gente va a buscarte... Como va a un teatro, pues es bastante más fácil que nadie se enfade contigo que cuando la gente se encuentra contigo haciendo zapping o algo, que es más complicado, ¿no? Sí, pero aún así yo creo que el problema también está... También te digo una cosa, sí. No vamos a llegar en una conclusión aquí, ya os lo digo. Sí, el humor es demasiado complicado como para llegar a una conclusión. No, lo tengo clarísimo, pero también es cierto, y ahora, bueno, por desgracia se está empezando a ver ahora en el mundo de la música y demás, pero también es cierto que tú antes... te encontrabas con el Extremoduro y decías, madre mía, qué salvaje, esto no me gusta nada, y apagabas la radio, pero hoy en día parece que eso, con el humor eso nunca pasa, con el humor siempre ha sido un linchamiento total, y creo que es por una cosa que partimos mal de la base, por ejemplo, y esto no me lo tomé a mal, pero has dicho una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, has dicho que igual como no va a hacer un chiste que ofenda, no le va a decir a una amiga que está más gorda, ya, pero es que una cosa es el ámbito afición y la otra es la realidad. Quiero decir, el problema que tenemos, creo, es que no sabemos diferenciar el ámbito de la ficción de la realidad en absoluto. O sea, el humor no es realidad, es una ficción y hay que tomarla como tal. Yo no estoy de acuerdo. No, yo tampoco. Eso, o sea, perdona, o sea, me refiero cuando hacemos
productos como nosotros, una comedia y tal. Otra cosa es que tú luego, en la vida real, a una persona para ofenderla le digas, y ya te estás poniendo ese mago de falete. Quiero decir, eso ya no es ficción, porque eso del mundo real está haciendo con intención de daño. Pero cuando nosotros nos subimos a un escenario, es una comedia totalmente ficcionada con la única intención de entretener. Entonces, creo que pero no deberíamos de confundir. Pero Raquel, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, si yo le digo a una chica que está viendo mi espectáculo que está gorda, a que se lo diga a una amiga? O sea, ¿por qué lo convierte en ficción? Que estoy encima del escenario. No, lo convierte en ficción de la siguiente forma. Cuando tú estás en un escenario, ¿vale? La gente sabe que está viendo una ficción cómica y hay veces que se interactúa con esa ficción cómica. Pero tú, en ese momento, tú tenías intención de decirle a esa persona, oye, mira, creo que está gordita, tienes que cuidarte por salud o por estética o por lo que tú se lo quieras decir. Quiero decir, yo no voy a entrar ahí. No, o sea, tú simplemente estás haciendo dentro de un juego de ficción, has introducido a las personas que están ahí. Del mismo modo, como por ejemplo, cuando pero, tú Raquel, coges... Perdona, por... sí. Bueno, perdón, no te quiero interrumpir. Sí, perdón. No, pero a mí siempre me gusta hacer analogías. Del mismo modo, ¿qué diferencia hay entre decirle a alguien te voy a matar en la vida real que estar en un escenario, estar haciendo una obra de teatro y decirle a alguien te voy a matar? Hostias, todos sabíamos que lo segundo es mentira, es una ficción. Entonces, ¿por qué en la comedia no vemos esa diferencia? Porque yo creo que no es lo mismo Torrente personaje haciendo chistes xenófobos, homófobos o lo que sea, que Santiago Segura haciéndolos. Me parece que ahí, o sea, yo creo que en el stand-up, por ejemplo, la división no está tan clara. Del mismo modo que a mí no me resulta cómodo que alguien que no conozco me cuente según qué chistes. Porque digo, es que no sé si este tío realmente, ¿sabes? Entonces yo creo que no está tan claro como cuando tienes un personaje en un entorno de ficción, disfrazado, o sea, atrezado, con vestuario, en una... Me parece que hay un... Yo, de verdad, insisto, no tengo seguridades casi ninguna, ¿eh? Pero creo que no es exactamente lo mismo. Te entiendo. Claro, es que el problema es que en el stand-up comedy, en los monólogos, realmente no está claro que sea... No se plantea completamente como una ficción, porque es un género que entra dentro de lo que se llama autoficción, que es que el personaje desde el que se narra la ficción es real. No es Raquel Sastre en persona que está contando cosas y aunque muchas sean inverosímiles y claramente sea mentira, se establece una mezcla entre el pack. O sea, cuando tú ves una obra de ficción y es la razón por la que la gente entiende que tú dices te voy a matar y no llaman a la policía, oye, van a matar a alguien aquí en el escenario, porque hay un pacto. Es el pacto entre el espectador y la obra de ficción. Y hay un pacto que se establece también en cierto tipo de obras que son... una obra autobiográfica. Hay un pacto que se establece que es lo que estoy contando es verdad, aunque a veces es más ficción que las propias ficciones, pero hay un pacto ahí. En las obras de autoficción el pacto es muy raro. Es raro, entonces no sabes si Miguel Lago realmente es un hijo puta o no lo es. No, pero de hecho, mira, el espectáculo de Raquel, que yo al principio, o sea, cuando me reconcilio, no es que estuviera, cuando realmente es cuando cuentas tu parte de verdad. Ahí es donde dice eso, esta tía es cojonuda, ¿sabes? Sí, pero fijaos... ¿Entiendes lo que quiero decir? Que sí. Es que es un terreno muy... Yo no lo tengo claro, creo que lo estaba explicando muy bien Dani. Sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Dani, pero, por ejemplo, estaríamos entonces en la misma analogía hablando de los cantautores. A los cantautores se les presupone que lo que suelen cantar son cosas de ellos y demás, pero luego nadie se las cree realmente, quiero decir, nadie nos creemos al Ismael este, ¿cómo se llama? Ismael Serrano. Ismael Serrano, vaya adolescencia. Ismael Serrano. Han sobrepasado los límites de la paciencia. Claro, los límites de la paciencia y la gana de cortarse. A ver, por cierto, y esto lo siento y no tiene nada que ver, pero me acabo de acordar, ¿sabéis cuál fue mi primer chiste gilipollas? Pues yo a veces soy gilipollas y hago humor en la vida real para joder a gente que me cae mal. Yo con 15 años conocí a Ismael Serrano, esto es verdad. Fuimos varias amigas a pedirle un autógrafo y empezó a ligar con una que tenía 19, así en plan, ¿y tú dónde vas a dormir esta noche? Ismael Serrano, o hablo cuando Ismael Serrano hace, o sea, quiero decir, yo tenía 15, de eso hace ya, pues yo qué sé, 10 años por ahí, entonces tampoco había tanta diferencia de edad entre 19 y Ismael Serrano, pero es que me acabo de acordar ahora mismo, y ahí sí que, por ejemplo, no fue ficción, fue realidad, yo fui gilipollas, y entonces yo me quedé detrás porque no me cayó bien y no fui a pedirle ningún autógrafo y me dijo, hey, ¿tú no quieres un autógrafo? ¡Ojitos! Y me casi dije, yo qué sé, si me va a hacer un billete de 1.000 duros para que valga algo... Y se ofendió mucho y llevaba razón. Por ejemplo, eso no era ficción, era realidad. O sea, yo fui una gilipollas con Ismael Serrano en ese momento. Pero, joder, o sea, si tenemos tan clara diferencia en un cantautor, ¿por qué no nos queda tan clara diferencia en alguien de stand-up comedy? Decirlo, los cómicos follan mucho más de lo que dicen, esto es mentira, lo hacen para llorar, para que luego vosotras os caigáis las bragas en plan de ahí, pobrecico. Habla por ti. Yo también, yo,
Yo también creo como... Pues como, eso no me lo decías anoche. Yo también creo que como Raquel, que realmente cuando se hace humor para el público, sea en stand-up comedy, sea en el teatro, sea en la televisión, sea en la prensa, existe una especie de pacto tácito entre el espectador, el lector, el público y el que lo hace. Es decir, incluso hay todo un género que es el del cabaret y el de las variedades, en el que era típico pues, que tú vas al teatro y bajaba la vedette a pasearse entre el público y a decirle, hombre, voy aquí con esta mata de pelo, no sé qué, no sé cuántos, y se iba metiendo con el público que había pagado su entrada para disfrutar del espectáculo y no convertirse en parte del espectáculo, pero que aceptaban, pues, oye, el señor que aquí marcando paquete, no sé cuánto, que trabajas en correos, no sé cuánto. Es decir, hay toda una tradición de cómicos o de humor que funciona también en esta agresión, porque es una pequeña agresión, y el humor tiene parte de agresión. El humor siempre es agresivo, es decir, incluso la risa, antropológicamente viene de una agresión a los más pequeños. Para hacerles reír, lo que necesitan son una agresión falsa. Es decir, un niño de 4 años no le puedes explicar un chiste porque no lo va a entender, pero sí que puedes agredirle de forma falsa, que son las cosquillas, las persecuciones, y se ríen. Entonces, la agresión intelectual que después supone el humor sigue funcionando, ¿no? Provoca el humor. Por eso a mí me gustaría también reivindicar el derecho de ofender, ¿no? O sea, la ofensa no es matar a nadie, no es robar a nadie, pero debería ser un derecho, derecho de ofender, no derecho de ser ofendido, o derecho de ser ofendido. Es decir, forma parte del juego del humor esa transgresión que va un poco más allá de lo que las normas sociales establecidas permiten, ¿no? Lo que pasa es verdad que siempre nos encontramos con una serie de condicionantes que van más allá de nuestra propia voluntad, ¿no? Sí, yo estoy súper de acuerdo con eso, y creo que además el humor es una forma de espolear al otro para que se ría de sí mismo, y entonces cuanta más inteligencia haya de parte del que lo hace como del parte del que lo recibe, el humor es mucho mayor. Pero ahí también nos movemos en una cosa que es interesante, que es reírnos, en qué punto también te empiezas a reír de según qué cosas. Quiero decir, a ver, en la historia del humor, siempre no, hasta que empezamos a hacer más humor, bueno, lo que se llama pretenciosamente humor inteligente, ¿no? Basado más en las reflexiones y tal, pues hubo una época en la que era evidente, habíamos abandonado todo tipo de chistes de lo que decimos siempre, de gangosos y mariquitas y no sé qué, y de meterte con los defectos físicos y de no sé cuánto. Y ahora yo tengo la sensación, pero para que lo discutamos, de que se ha vuelto en gran medida a eso, pero con la falacia de intelectualizarlo. ¿Sabes? De que bajo la excusa de que el humor no tiene límites, hemos vuelto a un humor que nosotros mismos dábamos por superado y que no tiene, para mi gusto, nada que ver con polear a la gente intelectualmente para reírse de sí mismos. Entonces, hay ahí una cosa. O sea, yo creo que el humor, como dice Cap, es evidentemente transgresión, sino, o sea, y también estamos hablando de cosas, de chistes que sobrevuelan por ahí, que no bajamos a tierra y sobre los cuales la opinión sería mucho más esclarecedora, pero yo prefiero que no bajemos ni mencionemos a nadie, porque no se trata de esto, ni de poner foco, me parece. Pero, por ejemplo, lo que dices es que hacer humor políticamente incorrecto es muy complicado. En esto pasa como con los políticos. Hay políticos que se pasan 20 pueblos, de primer nivel se pasan 20 pueblos. Y detrás, o sea, ya eso está mal hecho. Pero incluso aunque lo hicieran bien, detrás vienen concejales de 20, con a lo mejor menor formación política, que se pasan todavía más porque hay una pedagogía en la imitación. Y eso es un error. Hacer un humor políticamente incorrecto es muy, muy, muy complicado. O sea, y si no sabes hacerlo, el humor es una bomba de relojería. A lo mejor si no sabes manejarla bien, no la uses, vete a otro terreno. A mí me encantó, me parece que hay películas menos políticamente incorrectas, que no sé si es Borat o Borat, nunca sé cómo es. Bueno, como sea. Y me pareció maravillosa, pero porque es que lo tenía todo. Y hay un momento en el que
Cohen le cuenta a un coach de stand-up comedy al que ve en Nueva York o en Estados Unidos, no sé dónde, en qué ciudad era, que él tiene un hermano que tiene un retraso y que hace bromas con la hermana tal y cual y le pregunta si ese chiste lo puede hacer. Y el coach le dice, aquí no lo haríamos. Le pregunta, ¿por qué? Dice, porque no haríamos humor, por ejemplo, es de lo que estamos hablando un poco, con cosas que la gente no ha elegido ser. Me parece brutal, ¿no? Ese es un límite que yo creo que a lo mejor deberíamos tener. Y es verdad que bueno, la gente a lo mejor no ha elegido ser, pues, tener una nariz muy grande como tengo yo o cualquier otra cosa, y eso, pues, tampoco pasa nada, ¿no? Pero estamos en. Es como una vez estuve en un restaurante del Cabo Vidio y me dijo un camarero, muy charlatán, pero muy ameno, me dijo: en la vida todo con moderación, incluso la moderación. Y es verdad, o sea, quiero decir, pero eso te ayuda a establecer límites, ¿no? Si alguien no ha elegido ser algo, y todos podemos imaginar de qué tipo de cosas hablamos, pues a lo mejor no está bien que tú te rías de eso, ¿no? Es una posibilidad, pero insisto, hay chistes que sobrevuelan y mejor no entremos en el terreno, pero mi sensación es que hay gente que, y esto lo digo de verdad, yo he visto en Twitter a gente deseando de que la fiscalía les meta mano. Pero deseándolo, dices, joder, porque es la única forma que tienen de levantar cabeza. Y me parece fatal, que esa es otra cosa. Límites, si queremos hablar, ¿de qué límites estamos hablando? Yo no hablo de límites legales en absoluto, me niego a hablar de eso. Tengo una amiga que es Laura Zambade, que es guionista y muy buena guionista también, que dice que si acaso debería haber una audiencia nacional del humor, que las penas fueran, pues ese chiste no es bueno y ya está. ¿Sabes? O sea, que es muy complicado, pero en ese sentido sí es verdad que asistimos a una especie de escándalo tomado por humor, que no es exactamente humor en muchos casos. Perdón. Bueno, comentabas que es muy difícil hoy en día hacer humor políticamente correcto o incorrecto. Es que hemos llegado a tal nivel... Perdona, solo por precisar. Sí. No digo que hoy en día sea difícil, digo que hacerlo bien es muy difícil. Claro. Pero es que hemos puesto el listón ya tan alto en que todo el mundo se siente ofendido por todo. Es decir, hemos perdido todo el sentido del humor de 30 o 40 años para acá. Es decir, lo que a los compañeros de La Codorniz y otros medios inteligentemente iban arañando libertades día a día, subían 3 centímetros, le daban una leche, bajaban uno, volvían a arañar. Ahora resulta que todo el mundo se da por ofendido. Hagas lo que hagas, porque si el chiste este es de maricas, porque si el chiste, no digas que alguien es tonto, en mucha manera, no, sea persona con una disminución mental de un 3% y perdone. Hagas lo que hagas, siempre hay un colectivo que se encuentra ofendido. Yo recuerdo hace unos años, se celebraba en España el Congreso Mundial de la Matemática y hubo un spot de televisión que coincidía que era sobre matemáticas, era graciosísimo. Lo tuvieron que quitar, porque protestaron los que llevaban el Congreso cómo España, que iba a tener esa sede mundial de la matemática, podía permitirse el lujo de ironizar con ella. Estamos perdiendo los papeles. Antes él hablaba de Gila como un gran maestro del humor negro, y estaba Chumichumet y estaban Summers. Yo no recuerdo que nadie se sintiera ofendido por los chistes de los hombres en el carrito sin piernas, sin brazos, ciegos. Era humor. Y nadie... Hoy en día, cualquier tipo de eso, hay un colectivo que se siente afectado. Y si no, los Boy Scouts. Y si no, el Benetton. Y si no, y al final... Yo tuve una anécdota con una revista de empresa que tenía que hacer una página todos los meses en su revista y había dos señoras, ya no digo gordas, que está prohibido, con sobrepeso. Y entonces me dijeron que no podía salir. Digo, ¿por qué? Si el chiste no tiene nada que ver, si igual que podían... Digo, ¿y si pinto dos hombres igual de gordos? Ah, perfectamente, si el chiste es graciosísimo. Así estamos. Yo me gustaría puntualizar que igual, no es que hace 40 años la gente le pareciese bien esos chistes sobre cojos mutilados de Sumichúmez, de Summers, es que entonces no había Twitter, porque igual, si hubiese Twitter entonces, la gente habría dicho, oiga, pues este chiste me parece no sé qué. O sea, la posibilidad de quejarse hoy en día es mucho más fácil que lo que era antes. Tú sabes, hemos trabajado en un periódico de la época. Nosotros hacíamos un chiste, lo publicabas y al cabo de una semana te llegaba una carta
a la redacción, no sé qué, abrías la carta, hijo de puta, no sé qué, una fotocopia del chiste con un graffiti, pues no sé qué. Pero ese señor ofendido había tenido que comprarse el periódico, recortar el chiste, pintarrajearle algún símbolo fálico, comprar un sello, chupar el sello, ir a correr, meter la carta para decirte, hijo de puta, ahora... Claro, abren el móvil, ¿qué? Hijo de puta, ya está, ¿no? No tiene mérito, ¿no? Entonces, yo tengo una colección de cartas con insultos, con algún elogio, menos, pero insultos, matizaciones a la obra, es decir, pero es que ahora es mucho más fácil. Entonces, también el quejarse por vicio, pues también pasa, ¿no? Yo es que creo que el mal, cuando vas a joder a alguien porque te ha ofendido o lo que sea tal, es mucho más motivacional que el bien. O sea, si hay que comprarse sellos, claro. O sea, si tienes que, para matar a alguien, si hay que madrugar, madrugas. Claro. Ahora, para follar, dices, mira, me quedo en casa con una paja, o sea, no voy a ir hasta ahí. ¿Sabes? Es como para hacer el bien es como que no apetece tanto, ¿sabes? Pero no voy a mandar una carta a este tío porque me ha gustado mucho lo que ha hecho. O sea, para ti follar es hacer el bien, ¿no? Qué nivel de chulería voy a ir a hacer el bien. Mira, no quería, no quería aterrizar en casos concretos porque ha dicho Michael que no caigamos. Bueno, de todas maneras, al hilo de esto, es decir, en esa pérdida yo creo que estamos sufriendo de libertad porque también las empresas periodísticas son empresas que o venden ideología o quieren ganar dinero. Con lo cual, estás en esa casilla. Yo, con Franco vivo, yo recuerdo una viñeta que me querían cortar la cabeza, pero salió publicada. Y que había... Sí, bueno, además en helicóptero. El que ha salido publicado hoy es Franco. Bueno, en que hacía una... En el portal de Belén había una alegoría al último tango en París. O sea, yo entonces pues era un loco kamikaze y intenté publicar también pues grises pegando en la universidad en los años 71, diciendo el campus para el que lo trabaja. Pero vamos, hoy en día, por bastante menos... Bueno, hay un ejemplo, yo no sé si es que los dibujantes, y cuando digo, bueno, los humoristas o cómicos en general, somos personas muy peligrosas, o potencialmente muy peligrosas. A mí este año me concedió la Asociación de la Prensa de Alicante el Premio Libertad de Expresión. Es la segunda vez que lo daban. La primera fue al periodista que estaba al lado de Couso cuando lo mataron en Irak. Y la segunda era un humorista gráfico. Y yo me quedé pensando si realmente somos tan peligrosos, damos tanto miedo, tenemos aquí una arma de destrucción masiva, no sé. Así está el patio. No, es que yo creo que y estoy muy de acuerdo contigo, es que todo lo que de lo que puedas reírte te da poder. O sea, la risa se carga el miedo. Entonces, claro que es un arma súper poderosa. Pero a mí me gusta... ¿Por qué creéis vosotros que pasa eso, que ahora todo el mundo se ofende por todo? ¿Por qué hemos ido a menos? Porque yo creo que si a lo mejor hiciéramos bien nuestro trabajo, porque lo que hablaba antes de espolear al autohumor, ¿no? Espolear a la gente a que se ría de sí mismo... debería ir a más, el humor debería ser cada vez mayor. ¿Y por qué cada vez estamos más ofendidos? A ver, yo creo que Internet ha empoderado a los tontos, o sea, eso lo tengo clarísimo, y si no a los tontos, a los extremos, y eso nos hace un daño terrible. También es verdad, o sea, hace poco vi en Resistencia a alguien haciendo un monólogo diciendo que en los 80 te podías reír de todo y que te podías hacer chistes de la madre del rey con la cabeza así. Eso es mentira. Ese señor tenía 9 años, él lo confesaba, es mentira. O sea, es mentira. Ahora se puede hacer humor de muchas más cosas. Es verdad que ahora la censura de la que hablaba Cap, que es verdad que está en las instituciones, está más en la gente de la calle, a través de Twitter, que en las instituciones. Ahora además, o sea, antes la gente se indignaba y ya está, te mandaba la carta. Ahora la indignación parece que una parte fundamental o el objetivo es hacerla pública. No solo que te moleste un chiste, ir a Twitter, contarlo y encima que le corten la cabeza al señor que lo ha hecho. Eso es, o sea, yo por eso digo que a veces... somos todos un poco llorones. Yo, o sea, os podría contar cosas del programa y tal, de cosas a las que tenemos que hacer frente. Y siempre cuento, lo voy a contar estando tú aquí, una vez que dijimos en el intermedio, cuando estaba en el intermedio yo, que había, dimos la noticia de no sé cuántos kilogramos de cocaína en plátanos que venían de Bolivia. Dijimos plátanos en vez de banana. Error brutal. Los cultivadores de plátano canarios nos mandaron una carta que era, bueno, aquello... Claro. Evidentemente, habíamos cometido un error.
sacamos a un señor vestido de plátano pidiendo disculpas, una cosa horrorosa, y nos mandaron otra diciendo que bien haber rectificados. O sea, que dices, bueno, no han entendido ninguna de las dos cosas. Los narcos pero, gallegos en plan, oye, que aquí también, traemos coca. Pero quiero decir que yo creo que se puede hacer, que es verdad que lo de los límites es igual que el anuncio de Campofrío. A mí me toca las narices mucho. O sea, Campofrío debería de intentar hacer mejor jamón york y olvidarse de los chistes. Sobre todo porque, es que, bueno, voy a parar aquí. De todos modos... Es que, no, pero no es por Campofrío. Me gusta. Bueno. No, me da igual. Es que, o sea, es que otra cosa también es, lo del humor es muy fácil, no se estudia, no, tú te autodenominas humorista. A mí, cuando más gracia me hace la mayoría de los humoristas españoles es cuando hablan en serio. O sea, porque hay un montón de gente con la que no me he reído en la vida, y nos pasa a todos. Pero van de humoristas por ahí, algunos además plagiando repertorios. O sea, y tienes que concederles el que son humoristas. Y en el anuncio había gente con la que yo no me he reído en la vida. No voy a decir nada porque es en streaming. Y no quiero tener problemas. No, pero fíjate, y verdad que digo una cosa, estoy muy de acuerdo con una cosa que has dicho, Michael, sobre lo de que hoy en día tú puedes ir a protestar a Twitter, que de hecho eso es una cosa que ya se está estudiando en Estados Unidos, es decir, tú no lo haces en realidad porque el chiste te haya molestado, o sea, en realidad lo hacen por demostrar que son superiores moralmente a ti. Y es una cosa muy interesante cuando los chistes de los autistas de la vida moderna, que la gente pedía el despido directamente por unos chistes, que era muy interesante porque la gente estaba con los autistas a tope, hostia, es que no podéis hacer chistes de autistas, pobrecitos autistas. ¿Tú sabes lo que necesitan los autistas? Los autistas les importa una mierda los chistes, pues de hecho la mayoría ni se entera. Lo que necesitan los autistas es puta atención temprana y terapia. Necesitan colegios de calidad. ¿Pero quién hay protestando por eso? Nadie. Y cuando todo el mundo empezó poniendo mogollón de pedidas, de despedida y demás y tal, yo que soy una gilipollas, y yo lo reconozco, a veces soy gilipollas y un poco troll, pues me puse a buscar sus nicks en Twitter a ver cuántas veces antes de los chistes habían hablado de trastorno de espectro autista, de TEA, de autismo, autista, Asperger, atención temprana, terapia, colegio adaptado. ¿Sabéis cuántas veces? Cero. ¿Por qué? Porque les importa una mierda a los autistas. Esa gente ve que hay un linchamiento y se unen para poder decir, yo soy mejor que tú, que no hago chistes. Pues ¿sabéis lo que dice la ciencia, hijos de puta? Perdón. La ciencia dice dos cosas. Uno. No, me han dicho que no. Ah, ¿en streaming? Hola, mamá. ¿Es en streaming, de verdad? Pues la ciencia dice, y hay muchos estudios que confirman, que la gente que se ofende, los que se ofenden con los chistes, tienen una o alguna de estas tres cosas, o un pas completo, que es o poca inteligencia, o personalidades agresivas o inestabilidad emocional. Entonces yo, cada vez que veo a todos estos súper ofendidos con un chiste, solo estoy pensando, o eres tonto, o eres un agresivo y aprovechas cualquier cosa para demostrar tu agresividad, o en este momento estás inestable emocionalmente y estás a la que saltas. Y os lo digo yo que tengo una hija con autismo, quiero decir que... Pero de todas maneras, yo de verdad reconozco... O sea, la gente tiene derecho a indignarse. A mí no me... O sea, yo, porque me autodenomine guionista de humor o lo que sea, la gente no tiene que tragar, acumular con lo que yo digo. Tiene absoluto derecho a indignarse. Me parece perfecto. Porque también esa es otra. Insisto que no vamos a llegar a ninguna conclusión. Yo hago un poco de abogado del diablo. Hay gente que pide, estamos contra la inviolabilidad del rey. Yo estoy contra la inviolabilidad del rey. Pero hay gente que en la defensa del cómico pide la inviolabilidad del cómico. Sí, no estoy hablando de cárcel, estoy hablando más de términos retóricos, ¿no? O sea, es que alguien, porque se denomine cómico, yo creo que te puedes ofender por un chiste. Otra cosa es que quieras que ese tío ya, bueno, pues poco menos que lo expatríen y no sé qué se le puede hacer, ¿no? Pero entiendo, o sea, la gente no... Todo, porque tú le pongas el adjetivo de humorístico a algo, no, joder, hay cosas que a mí me ofenden chistes. No voy a Twitter ni lo digo ni nada. ¿Y sabes lo que más ofendemos todos los que nos dedicamos a esto? A lo mejor os ofende a vosotros. A diario, a la inteligencia. Porque no somos tan buenos como para todos los días hacer un chiste cojonudo, que contenga todo, que sea gracioso, crítico. No. Pero es verdad que hay cosas que yo creo que a la gente se puede ofender. Otra cosa es que, joder, vive la indignación en tu intimidad. No hace falta que sea, sobre todo cuando son... Sí, hay veces que lo que se pide es poco menos que la cabeza de la persona que ha hecho el chiste. Pero reconozco que joder, que si no diríamos, es que todo lo que decimos la gente, que nos dedicamos al humor,
es algo maravilloso que sin capacidad de réplica, ¿no? La hay, pero proporcional. Sí, no sí, hemos, yo no me hemos refería, disparado a nadie, ¿no? Sí, yo me refería a eso, no a ofensa de que tú te puedas ofender, sí, sino sí, el demostrarlo y ser agresivo y demás, que sí, es lo que vivimos hoy en día. Sí, no, y yo estoy de acuerdo con Michael en una cosa que ha dicho, que es que creo que también en los cómicos nos falta autocrítica. O sea, muchas veces se encubre una falta de talento detrás de tal, y si la gente no se ríe o se ofende, es culpa tuya porque no lo has pillado, no te ha hecho gracia, te has ofendido. No, pues a lo mejor tú lo has hecho mal, a lo mejor no eres tan buen cómico. Quiere decir que la crítica debe ser desde los dos sitios. Y en ese sentido hay una cosa, es el humor, y el humor tiene sus mecanismos y sus efectos suelen ser la risa, no siempre, pero es muy, muy frecuente. Y otra cosa es la provocación. Provocar es una cosa, el humor es otra cosa. Hay una parte en la que humor y provocación están, se tocan, están juntos, y hay una parte de humor que se basa en la provocación, que funciona muy bien, pero no todo el humor es provocación, ni toda provocación es humor. Entonces, es muy interesante bueno, saberlo distinguir. A mí también, a mí me ofende incluso cuando hay tertulianos, opinadores, periodistas, políticos, que hacen afirmaciones, ¿no?, alguna barbaridad, y cuando ven que han metido la pata, dicen, no, es que era broma. Es decir, la broma como escudo, como excusa, a mí me ofende como humorista, porque para mí el humor es muy serio. El humor tiene unos mecanismos, unas normas, se tiene que ejercer de una forma técnica e incluso ética, ¿no? Y también hay una responsabilidad en el ejercicio del humor, pero técnicamente, es decir, decir cualquier imbecilidad no es humor, ¿no? Entonces, pero se utiliza también el humor como paraguas a una serie de bueno, de, sí, ¿no? Entonces, esto también es bueno, no sé qué es. Yo, en el tema de los ofendidos, es un tema bastante recurrente en conversaciones sobre comedia y tal. Pienso que, efectivamente, lo que está diciendo, que todo el mundo tiene derecho a ofenderse y tal, pero que alguien se ofenda no significa que tenga razón. O sea, que a ti te ofenda algo no significa que tenga razón. O sea, que aparezca... ¿cómo se llama la señora esta que mató al chaval? Al chavalito, que era... A Gabriel. Esta salía llorando, o sea, bajo ese criterio, esta salía llorando en el juicio, que le da mucha pena toda la movida y tal. Y te imaginas que dijeran, joder, la pobre, lo mal que lo está pasando. Va, mira, olvídalo, no pasa nada, no te condenamos. Porque como te está llevando un disgusto, no, no, o sea, tío, te puede llevar un disgusto, pero no significa que tengas razón. O sea, ahora, o sea, pues cuando alguien se ofende un montón, digo, vale, perfecto, pero tus razones tendrás. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los cómicos muchas veces abogan por lo de... Yo al principio decía, para mí el límite es que se rían. Veo que al final todas las reflexiones se cumple ese criterio. Es decir, no se están riendo, es que no están preparados para mi humor, tal. No, no, no. No estás preparado tú. O sea, obviamente el problema es tuyo, ¿sabes? No han coincidido aquí. Pero es que creo que yo estoy totalmente en contra de la afirmación de que no tiene que haber límites en el humor. Para mí, como cómico profesional, sería un problema que no hubiese límites, porque precisamente los límites los necesito para a veces saltármelos. Es fundamental. Igual que en el erotismo, entonces, es fundamental que haya ropa. Fuésemos todos vestidos... Un momento que acabe con el... Un momento. A mí no me podéis interrumpir, lo he dicho al principio. El erotismo necesita que haya un proceso de ver algo que no se podía estar viendo. O sea, en el bufón, en el humorista, hay mucho de... Es aquel que dice algo que es indecible. Es intolerable. Hay una cosa que decía George Carlin, que es un cómico del que ha hablado Raquel antes, es un cómico muy importante de stand-up, que decía, los humoristas tenemos el privilegio y la obligación de sobrepasar los límites. O sea, es un privilegio porque es algo que te conceden, en plan, te dejamos que te pases. Si tú lees el Rey Lear... ves que cuando la hija pequeña del Rey Lear se coge y le dice que le quiere igual que una hija quiere un padre, ni más ni menos, y el rey coge y la deshereda, le deja sin tierras y tal, no le permite a la hija decir eso, a su hija. Ahora el bufón está todo el rato metiéndole cera y se lo permite todo. Le dice, ¿me estás llamando tonto? Dice, te has quedado sin títulos, eso te viene de nacimiento. Cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque al bufón se le permite decir algo que a los demás no. Es tu
tu condena, en cierto modo. Tu condena es que puedes hacer eso. En el caso del cómico de stand-up, que muchos de aquí hemos pasado por esa mierda, algunos seguimos, además se une que esa cosa cómica no solamente tienes la reacción del público en el momento, pero no en la actuación, es que en el chiste. En el chiste tienes una nota de examen. Cada chiste que haces te están examinando, que creo que es una ventaja con respecto a otras formas de humor, que te pueden decir, la peli ha tenido malas críticas, ya, pero no te las has comido en directo, porque cuando estás actuando, haces un chiste, oyes unos grillos, te hundes en el momento, o sea, te lo llevas ahí y cada día, y si haces una actuación muy buena, la siguiente te vuelve a tocar examinarte, no puedes decir, oye, que la anterior le hice de puta madre, no. Y ahí te enfrentas a que se ofendan, a qué tal, no sé cuántos, pero el deber del cómico es conseguir decir, mira, hay estos límites, algunos están esperando que los pase, voy a intentar pasarlos sin tocar los cojones y que consigan reír. Creo que ese es el trabajo del cómico. No solamente, me meto en jardines, tal, creo que es conseguir que, bueno, me paso un poco los límites, pero porque al final, y en esto estoy súper, perdona, que... Un momento. Estoy súper de acuerdo con una cosa que ha dicho Marta, creo que es lo que resume todo, que los límites del humor son los límites del amor. Al final es una situación emocional la que se crea. Con comedia, tú perdonas cosas porque hay un vínculo emocional. Es decir, estábamos antes ahí, estábamos hablando Michael, Marta y yo, Marta se ha ido un momento, y Michael y yo, que no nos conocemos, hemos empezado a hacer chistes súper bestias. ¿A cuál mejor? ¿Por qué? No te lo puedo decir, pero hemos empezado a hacer chistes muy bestias. No sé si Michael sabe que nosotros somos muy amigos o no tal, pero los dos hemos puesto ahí a ver quién dice la burrada mayor y ha sido muy divertido. Pero realmente esto aquí no se podría decir porque... Tú lo has dicho muy bien, has hablado de George Carlin. A mí, lo siento, pero sí. Quiero decir, a mí un cómico como George Carlin, pues, o sea, lo que pasa es que cualquiera se cree George Carlin. El problema es un poco ese, ¿sabes? Y el problema es, por eso hablaba antes de los exploradores de los límites. Tío, fórmate como George Carlin o sé igual de bueno que él y yo te voy a permitir casi todo. Vamos. Pero es una búsqueda por la que tienen que pasar los cómicos también. Pero es necesario fracasar. ¿Sabes lo que pasa? Que hay algunos que no van a llevar. No llevan brújula, no van a llegar en la vida. Y eso hay que admitirlo y decírselo pronto. Retírate, no vas a ser George Carlin. Cuenta otro tipo de chiste. Para eso estáis los productores, para decirles, tú no, vamos a meter a otro que sí. Vale, pues me dedicaré a eso a partir de ahora. De todos modos, antes habéis dicho una cosa, lo has dicho, que es muy difícil hacer humor políticamente incorrecto, pero por favor, tengamos claro una cosa, también es muy difícil hacer humor políticamente correcto, es decir, el humor es muy difícil y no es más fácil hacer humor negro que el blanco, ni el blanco ni el negro, o sea, hacer humor en general es muy, muy difícil porque tienes que tener una serie de premisas que casi nunca se cumplen en el humor que consumimos, es decir, que sea un tema original, un punto de vista original, una nueva forma de contarlo, que sea... gracioso, aunque sea solo para un 20% del público gracioso, pero que sea objetivamente para un 20% del público gracioso, es complicadísimo. O sea. Sí. De hecho, dentro de los límites es hasta más difícil dentro del blanco. Perdón. Nos hemos puesto de acuerdo para que no hablara. Venga, da. Yo solo quería puntualizar que estoy de acuerdo con todo lo que él ha dicho, pero ha empezado diciendo que necesita, como humorista, que existan los límites del humor. Y yo creo que realmente lo que necesitas es que existan límites en la sociedad, que existan límites por todas partes, porque el humor los permite llegar a franquear esos límites, pero no límites en el humor. Yo me gustaría matizar esto. Yo creo que, porque después todo lo que has dicho encaja en esto. Hay muchas cosas que no se pueden decir o que no se podrían decir de una forma, pero que el humor sí que te lo permite. Entonces, yo creo que necesitamos límites en la sociedad, por supuesto, para vivir de forma social. Hay unas normas de convivencia básicas y después, bueno, se van sumando normas y leyes y de todo, pero el humor no necesita esos límites. O sea, es que yo creo que lo que te permite sobrepasar esos límites no es que no los tenga el humor, sino que el cómico consiga que ese humor no sea un problema para el público que lo ve. O sea, quiero decir, yo, por ejemplo, a mí como cómico de stand-up, lo que más me interesa es aquello con lo que no se debe bromear. Es mi prioridad, o sea, porque me parece el mayor desafío. O sea, pero no por tocar los cojones ni nada, sino porque, bueno, yo creo que sí que se puede bromear. La cuestión es conseguir hacerlo bien.
Por ejemplo, ahora mismo creo que lo más difícil en un espectáculo... esto es una cosa que hacía George Carlin, empezaba siempre con su chiste más difícil al abrir. Es como lo contrario a lo que haría cualquiera, que este, guardar lo más difícil para el final, cuando ya hay un vínculo emocional, él empezaba con lo más difícil. A mí me parece que lo más difícil ahora mismo en España, en 2019, es hacer bromas con el feminismo. Es muy jodido. Se pone la gente en contra, digas lo que digas, ¿eh? Incluso feminismo catalán igual es más... ¿Con el? Feminismo catalán. Feminismo catalán, ya es la hostia. Pero eso las últimas semanas. Pero antes realmente con el... Sí, el feminismo es lo más delicado. Me parece súper interesante ir por ahí y conseguir que si Leticia Dolera está entre el público, se descojone igualmente. O sea, esa es la... Conseguir a Leticia Dolera descojonada con... que seguro que se descojona, vamos. Leticia Dolera tiene mucho sentido de humor. más que verla. Pero realmente creo que eso no es por ofender, sino conseguir, oye, mira, con esto no se puede hacer bromas porque es un tema muy importante, hay gente que ha sufrido mucho, tal, no sé qué. Bueno, pues precisamente vamos a hacer bromas con eso. Y el día que si dijeran, pues no hay límite, se puede bromear con lo que quieras, sería un puto coñazo. O sea, a mí las conversaciones con cómicos me aburren muchas veces porque dicen unas burradas que no me apetece oír. Otra vez bromas con el... O sea, una conversación íntima o bromas con el feminismo. No me apetece. En público sí. Porque es una cosa... porque la comedia es como un viaje. Tú quieres viajar a ver sitios donde no has estado. En plan, qué bonito. Hostia, esto no sabía que existía. Qué guay. Pues la comedia quieres que te lleven a relaciones, a pensamientos, a imágenes, como un buen poeta. Un buen poeta no te viene ahí con las perlas de tu boca. Pero eso no está necesariamente en los límites, ¿eh? O sea... quiero decir, tú piensa en cómicos como Faemino y Cansado. O sea, está en un mundo propio que me parece... Lo que has dicho es perfecto. O sea, a mí me gusta que me incomoden en cierto modo, pero, joder, yo pido, igual que le pido a los políticos, que me traten como si yo fuera inteligente, que a lo mejor no lo soy, pero que me traten así, ¿no? Mm. O sea, esa cosa burda y tal. Y muchas veces pienso, Faemino y Cansado, o sea, son gente que hace un humor, tienen un mundo propio alucinante que te descojona y o sea, lo que quiero decir, me parece perfecto que la gente explore límites, que los traspase, si hace falta, siempre les exijo inteligencia. ¿Sabes? A mí lo que más me ofende de un chiste es no ver trabajo detrás. No es que sea malo, es no ver trabajo, decir, joder, no te lo has currado, tío, porque si te lo has currado y luego te sale mal, güey, pues ya está. Pero ya, no he visto esfuerzo ninguno, ¿sabes? Eso es lo que más me ofende. Sí, bueno, no sé si es la visión del público. Nosotros estamos mediatizados por nuestro trabajo, sí. que es una visión un poco distinta, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí hay tema muy interesante que daría para mucho debate, pero me temo que estamos llegando al final porque además habéis respondido a las tres preguntas que estaban en el esquema inicial que yo os había pasado. Pero no quiero terminar así sin más. Yo creo que aquí tenéis que mojaros un poquito más y a mí me gustaría que acabaréis esta mesa redonda con un tuit final que resumiera vuestra idea de los límites del humor. A ver quién se quiere mojar. Bueno, pues yo voy a ser muy escueto. El tuit sería: vive y deja reír sin límites. Yo quiero contar una cosa. Es que me pasó, a propósito de Twitter y límites del humor, me empezó a seguir en Twitter, esto es cierto, me empezó a seguir en Twitter uno de los supervivientes de Viven, uno de los de verdad. ¿Sabéis lo de Viven? Los very, very young que hay. Viven es la historia de un equipo de rugby uruguayo que se estrellaron y tal, y la mitad se murió y la otra mitad sobrevivió y acabaron saliendo por su propio pie y por el de algún otro. Entonces, me empezó a seguir y yo estuve... Claro, se me ocurrían un montón de chistes, pero tenía esa dicotomía. Por un lado, no le quiero tocar los cojones, pero por otro lado, me ha seguido porque ha visto algún chiste fuerte por ahí y no quiero traicionar el motivo por el que me ha seguido. Quiero seguir haciendo chistes de este tipo. Y aguanté un montón sin hacer chistes y hubo un día que hice un montón. Una batería de chistes, en plan, los de Viven inventaron el sándwich de rodilla, cosas de esas. Entonces, y el tío se ofendió. Me dijo, sos... Me escribió un tuit, me contestó un superviviente de Viven, me contestó un tuit con una broma de Viven, me puso,
sos un pelotudo. Que pensé yo, mira, sos, sigue pidiendo ayuda. Bueno, no puedo parar con esta mierda. O sea, es que podía estar una hora haciendo chistes de ahí. Me puso, sos un pelotudo, ya te doy de baja. Puso, ya te doy de baja, más que pensé. Es la primera vez que dar de baja en algo el teléfono a un sudamericano. Bueno, pero me pareció, o sea, me pareció un poco que los dos jugábamos un papel. O sea, es decir, yo juego el papel de que hago las bromas y tú juegas el papel de que te ofendes. Porque han pasado 40 y pico años de esto, ni te acuerdas de qué coño fue eso, tío. 40 y pico años, yo me lo imagino yendo a dar conferencias sobre eso en plan... Aquel barco, las olas nos pasaban por encima. De... Si fue un avión, cabrón, yo qué sé ni yo qué fue, ya, no sé, pagadme lo que te cobro y ya está. O sea, jugar, hay un juego de. A veces como un juego de papeles, en plan, me toca ofender porque, joder, vivo dando conferencias sobre lo que viven 40 años después. O sea, que lo cual es perfectamente legítimo. Se lucra con su tragedia, igual que yo también. Me lucro con su tragedia, hago bromas, ¿sabes? Pero, bueno, esto por relacionarlo con lo de Twitter. Mi tweet que resume esta de hoy es que os den por culo. Es el tweet es que os den por culo, coma, pero bien. O sea, en plan bien, o sea, como con amor. O sea, no, en plan con caricias, así. O sea, que digas, joder, más de esto, ¿vale? ¿Por qué no? Mira, no hacerle ni puto caso, de verdad. O sea, no le aplaudáis, que es un puto disparate. O sea, yo, que sí que he tenido reacciones anales, yo no quiero con amor, quiero con vaselina buena, hijo de puta. Que duele. Venga, me arriesgo yo. Tweet que resuma vuestra idea sobre los límites de humor. Hoy sabéis que sacan a Franco en helicóptero. Y me parece que el tío tiene un par de huevos porque incluso después de muerto el cabrón está quedando por encima de Carrero Blanco. Te voy a decir que, perdona, voy a decir la verdad, me ha dicho ella, ¿puedes cambiar tu tuit a uno con Franco? Y yo, venga, si me pienso uno ahora. Pero en realidad el que iba a contar, y no es tan bueno, perdón que te he interrumpido, Michael, pero hablando sobre los límites de más, yo fui una vez a actuar a un pueblo de Alicante, no me acuerdo cuál era, pero yo qué sé, vamos a decir, Crevillente, por ejemplo, pero no me acuerdo cuál era. Y pasó una cosa, es que yo iba conduciendo a la actuación, habían 100 y pico entradas vendidas, o sea, estaba todo completo, el bar y tal, y un padre mató a su hija de 3 años. Hostia, me pegó una panzallora, mira, es que todavía me acuerdo, yo siempre lo digo, yo lloro enseguida. Y dije, hostia puta, yo llorando en el coche, llegaba a parque y dice, tía, ¿qué cojones hace ahora, no? Cuando entré había solamente unas 20 personas porque las otras 100 estaban en la calle sopando con la Guardia Civil, no sé, no sé cuánto y tal. Hice la actuación como pude, yo reconozco que me encontraba mal y tal. Y cuando iba a cerrar, imaginaos que era Crevillente, ¿no? De pronto dijo una cosa, dije, bueno, vamos a dejarlo ya, digo, nos vamos a ir, que son las 10 de la noche, una niña menos en Crevillente. Se rieron los 20 muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Decías tú, hostia, lo necesitábamos, quiero decir. Y de eso hay muchísima evidencia científica, sanitarios que están muy jodidos en curros de mierda y los únicos que consiguen aguantar su trabajo son los que hacen chistes con los pacientes que se están muriendo. O sea, no, de su día a día. Entonces, siempre recordad esto, el humor al final sirve de catarsis para, joder, para intentar quitarte todas estas mierdas. Ya pues, Michael, perdona. Es que yo soy incapaz de resumir, o sea, si lo hiciera además, ¿qué sentido hubiera tenido estar aquí todo este tiempo? No soy capaz de hacer un tweet así con humor y esto de y resumir lo que pienso del esto, no soy capaz, lo siento haberos defraudado al final, había quedado bien hasta ahora. No, a mí me viene bien lo que acaba de decir Raquel, porque en eso estoy súper de acuerdo, y cuando yo hablaba de los límites del amor me refería también a eso, también es amor darle la oportunidad a alguien en un momento que lo necesita de desahogarse, con lo cual yo haría el tweet con mi cursilada, porque encima como Dani me la ha validado, pues ya me vale. Creo que los límites del humor deben ser los límites del amor, pero del amor inteligente. Bien, un poco de sexo, ¿eh? Y yo, pues lo del Twitter también me cuesta, yo soy más de retweet que de tweet, entonces voy a hacer un retweet,
que es decir, un tuit de que hizo una cosa que pensó Jaume Peric, que es uno de los nuestros grandes humoristas, lo que para mí es un gran pensador, lo que pasa es que pensaba y lo explicaba en forma de frases humorísticas, y hay una de sus frases pues, que él pide pues, que yo retuito, que es quiero que se respete mi derecho a no respetar nada, ¿no? Pues aquí están, no sé. Bien, pues yo creo que ha sido un honor que los hayamos tenido aquí en nuestro Congreso Internacional del Humor Verbal. Os doy las gracias por parte del comité organizador. Y al resto, pues muchas gracias por haber asistido. Ahora tenemos la pausa a comida y a las 3 continuamos con el Congreso. Muchas gracias. Dice que expliques no sé qué.